se daba a coger el proyecto Cocanfores aquí en República Dominicana. Y desde aquí el proyecto Cacaofores, que es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo y compañías chocolateras francesas, están trabajando precisamente para el desarrollo de modelos agroforestales de cacao innovadores y eficientes en términos económicos. Parte de esa economía del cacao tiene que ver con el tema de la prevención de enfermedades. En el día de hoy vamos a hablar sobre la monilla, pero vamos a hablar desde la monilla desde otras perspectivas. El país, República Dominicana, ha tenido algunas enfermedades en otros cultivos importantes, en el café, en el mango, ha tenido enfermedades representativas en los cítricos también. Entonces, vamos a hablar un poquito de todas esas experiencias que han tenido estos otros sectores importantes para el país, que nos pueden brindar lecciones aprendidas para la prevención de la monilla en el cacao. Y la agenda de hoy, que va a durar algo menos de 2 horas, tiene prevista la presentación inicial de Quisqueya Pérez, quien nos va a estar apoyando con su experticia desde el ámbito del café. Luego nos va a apoyar Emilio, perdón, tengo una mosca aquí que nos está molestando. Dime un segundito, por favor. En el. Bueno, continuamos. Para la primera presentación, en este caso, para recobrar un poquito de tiempo que hemos perdido, quisiera presentarles a nuestra primera expositora, que es Quisqueya Pérez. Es fitopatóloga, docente de la Universidad de la UAS, y el día de hoy nos acompaña para hablarnos un poquito de toda su experiencia que ha recobrado sobre el tema de la broca del café, la roya, perdón, del café, y de todas las actividades que se han hecho, lo que se ha hecho bien, lo que se ha podido hacer mejor, y qué recomendaciones tal vez tendría para la prevención de la monilla en el cacao. Y pues eso, muchas gracias a todos por asistir. Le dejo el paso a Quisqueya. Buenas tardes. Gracias por invitarme a este foro. Espero que pueda aportar algunas experiencias que sean útiles para el trabajo que se hace en el cultivo de cacao para prevención de la monilla. Yo voy a tratar mis experiencias o las experiencias de un equipo de trabajo en lo que es el caso de la broca y de la roya del café. Bien, vamos a hablar sobre lecciones aprendidas en la prevención, manejo y control de la roya del café, Mileya Bastatri, y la broca Hipotenemus hampi en la República Dominicana. Esta presentación, aunque la voy a hacer yo, recoge las experiencias de una gran cantidad de personas. Vamos a empezar por lecciones aprendidas. ¿Qué son? A mí me encanta ese documento del BID, que habla mucho sobre. Ven acá, mijo, ayúdame aquí para que yo corra esto. Ok. Sobre lo que son las experiencias aprendidas en la ejecución de proyectos. Y eso es bueno recordarlo y me voy a permitir leerlas. Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento adquirido sobre procesos o varias experiencias a través de la reflexión y el análisis crítico sobre sus resultados y los factores críticos o condiciones que pueden haber incidido sobre su éxito o lo obstaculizaron. Las lecciones aprendidas se enfocan en la hipótesis que vincula casualmente los resultados buscados y aquellos que han funcionado o no para alcanzarlos. Voy a tratar de la primera lección aprendida,
que es cuando una enfermedad. ¿Y quién me mutió? No fui yo. La roya nosotros lo conocimos, la mayoría de los que estamos aquí, a través de la historia de la fitopatología. Todos nuestros profesores nos hablaron del caso de la roya y su introducción en Sri Lanka, llevada desde África por los ingleses. Una historia que terminó poniendo a los ingleses a beber té y a la desaparición del café en esa zona de Asia. Se detectó en el Brasil, en el hemisferio occidental, se detectó en el Brasil en el 1970. Ya el doctor Schieber, que había sido un asiduo visitante del trópico y había venido aquí, había hablado, había escrito sobre la potencialidad de su llegada. En ese tiempo tuvimos la suerte de que teníamos un proyecto de cooperación dominico-alemana a través de la GTZ. Contrató a la doctora Silke Becker, quien había estudiado con el doctor Kranz en África, trabajando sobre las esporas. Y había hecho sus estudios sobre cómo se distribuía la uredospora y cómo se puede establecer un programa de entrenamiento solo para prospección y vigilancia de las zonas cafetaleras. Aprender de los fracasos. Mira que voy a aprender con eso. Es una buena lección. Cuando se trabaja con enfermedades cuarentenarias, muchas veces uno se desanima porque dice, bueno, aprender de los fracasos. Cuando algo no está, que alguien no lo percibe, que está lejos, que lo ve muy lejos, hacemos muchos esfuerzos, pero no depende de nosotros que eso camine. Entonces, aprendimos lecciones de eso. Una lección positiva, bien aprendida, fue que a través del proyecto muchos técnicos fuimos capacitados para trabajar en la prevención y posterior manejo de la roya del café, que sería de mucha utilidad posteriormente. O sea, estudiamos con el profesor Kran, con Silke Becker, tuvimos mucha información, leímos mucho, conocimos de algo que estaba muy lejos, pero que tenía la posibilidad de llegar. Es una lección muy buena. Aprendimos. Todo eso lo aprendimos de que no se pudo hacer nada. La segunda lección es una enfermedad que amenaza un cultivo y está afuera, no importa si lejos o cerca del país. Aunque los que manejamos el problema entendamos la urgencia, no podremos hacer nada si las autoridades no toman conciencia de la importancia y sus riesgos. Eso es una lección que aprendimos y creo que todos los que trabajamos en cultivo hemos aprendido esa lección, pero de eso se aprende. Una cosa muy importante, que aunque habíamos hablado mucho sobre eso, y estaba en un punto muerto, el país ingresó al programa de mejoramiento de la caficultura. En ese periodo, el ingeniero Eusebio Guzmán era el director del departamento de café. Asistió a la primera reunión sobre eso. Y qué suerte, en esa foto que ven ahí, se llevó al ingeniero Efraín Camilo González, una persona que tenía tiempo trabajando en café, que había trabajado en establecimiento de los primeros materiales genéticos, un apasionado del café desde siempre. Entonces, el ingreso del país al programa abrió una puerta para conocer la magnitud de la roya del café y cómo se preparaban los países de Centroamérica para la prevención y control de la enfermedad si esta era introducida en la región. Y es una tercera lección aprendida. Yo no sé si está bien el número, pero vamos a ver después. Una lección muy buena. Cuando los ejecutivos asisten y participan en enclaves especializados y se hacen acompañar de investigadores o expertos en el área, ahí empezamos por buen camino. Se abrió la puerta y empezamos entonces con ese trabajo, con esa llegada de esa visita de esas personas a ese conclave. Nos abrieron la puerta y comenzamos a trabajar para la formulación de un programa de prevención de la roya del café dirigido fundamentalmente a capacitación de técnicos y de caficultores a través de charlas, talleres, afiches, brochures. En todas las zonas cafetaleras se desarrollaron actividades centralizadas en qué es la roya, cómo se manifiesta y qué hacer si alguno la descubre en su cafetal. Bueno,
cuando uno hace eso, muchas veces dice, no, eso es una locura, no es una locura, eso hay que hacer. No importa que dure 100 años para llegar. Aprendimos una lección muy importante y realmente todavía yo hablo de eso y me emociona mucho, porque habíamos recorrido toda la zona cafetalera dando esas charlas. Y después que dábamos las charlas, volvíamos a revisar los sitios. La roya del café fue detectada en su finca por un caficultor en la zona noroeste del país. Cuarta lección aprendida. El caficultor, en este caso, el dueño del muerto, como decimos nosotros, debe ser siempre el objetivo central de las capacitaciones cuando se trata de prevenir o detectar una enfermedad o plaga carentenaria en un cultivo. El productor vive en su finca o cerca de su finca, va todos los días a su finca, ve su finca y todo lo detecta. Entonces fuimos a retocar a ese sitio cuando el productor levantó la mano y dijo, yo tengo eso en mi cafetal. Entonces ya tenemos el problema, lo detectó un productor. Después de la introducción de la roya, se había elaborado un plan operativo que incluía todos los aspectos de las normas fitosanitarias. No me acuerdo los números, son las NIN. Por ahí está Emilio y Borbón que saben de eso. Habíamos leído todas las NIN. En ese tiempo, ahora han sufrido muchas modificaciones. Pero nosotros leímos eso porque veníamos de la Escuela de Sanidad Vegetal con el ingeniero Eligio Echefrías. Yo había tenido algún contacto con personas especializadas. Las mesas, comenzamos, formamos la mesa de discusión. Ya esa mesa inició su trabajo con mucho entusiasmo, porque los técnicos, cuando eso ocurre, nos entusiasmamos para trabajar. Pero entonces llegan las incertidumbres, las teorías y el plan económico. El que está encargado de un programa de eso tiene que saber eso y prepararse para eso. Eso es una buena lección. Generalmente, y lo voy a recalcar aquí, en los cultivos, en los diferentes cultivos, programas, rubros, que cada rubro tiene su gente, su grupo de trabajo, el arroz, el cacao, el café, y Sanidad Vegetal está allá, pero Sanidad Vegetal es la ley 4990. Y cuando estábamos empantanados en la situación, la tabla de salvación que había sido ignorada nos ayudó a organizar el trabajo. Dice, además del punto de detección, ¿dónde más está la enfermedad? Entonces, Sanidad Vegetal tomó el control. En ese momento, junto con nosotros, recuerdo que nos asignaron al ingeniero Luis Pelletier, que era del Departamento de Sanidad Vegetal. Entonces, formamos un equipo multidisciplinario, encabezado por el Departamento de Sanidad Vegetal a través del ingeniero Pelletier, que en paz descanse. Ahí estaban. En café nunca se había usado una bomba para nada, a menos que no fuera para echar un chin de herbicida. Ahí nunca se había echado un veneno, un fungicida. Ahí nadie sabía de bomba, de calibración ni de nada. Aparte de la estación experimental La Cumbre, los técnicos, Héctor Jiménez, algunos que habíamos tenido ese contacto. Por un productor de eso nunca había visto una bomba en su vida. No había necesidad de eso. Entonces, técnico de sanidad vegetal, experto en uso de fungicida, equipo de aspersión, disponibilidad de insumos, fungicida y fertilizante. Entonces, hay que prepararse para una lesión, que es la reacción negativa. Siempre hay una reacción negativa de los productores para impedir, en ese caso, la poda de sus cafetales y la intervención. Bien, ahí aprendimos una gran lesión. Que a veces tú le enseñas a los técnicos, ¿qué es la monilia? ¿Es un hongo? ¿Qué sé yo qué? Ahora, la lección negativa que aprendimos fue que obviamos entrenar a los técnicos en capacidad de comunicación técnica para comunicar a sus productores la naturaleza del problema y la forma de enfrentarlo. Ahí estaba un problema, no sabía. Entonces, retomamos esa parte. No, di que nos retrasamos, no. Echamos para atrás para que los técnicos, porque nosotros no podíamos estar en cada punto, los técnicos entonces le explicaban a los productores qué es la roya, qué hay que hacer. Entonces, positiva, los técnicos de la zona fueron los protagonistas del éxito de esa fase. Solamente con unos encuentros sobre capacidad de comunicación técnica. Recuerdo a un experto de la FAO, no recuerdo su nombre, que nos ayudó mucho en esa parte,
y nos diseñó esa parte de la comunicación verbal. Entonces aquí tenemos ese equipo, ahí miren al ingeniero Pelletier, que encabezó toda la parte relacionada con sanidad vegetal. Este jovencito que está ahí es Toribio González, es Toribio Contreras, que acababa de entrar. Está la ingeniera Katia Jiménez del Departamento de Sanidad Vegetal. O sea, sanidad vegetal, nosotros vemos siempre 2-1, 2 sanidad vegetal y un café, 2 sanidad vegetal y un café. Una cosa importante, los puntos vulnerables no se imaginan, se conocen por sus características. Todos los que tenemos años conociendo un cultivo, en este caso, en este periodo, yo he siempre sido fanática de la epidemiología. Me busqué todos los trabajos de Nutman y de todos esos investigadores africanos que habían trabajado con la roya, que habían desarrollado ecuaciones de regresión para buscar puntos vulnerables. No entramos con la gente de meteorología, que también fueron un gran aporte. Desarrollamos una serie de ecuaciones, una serie de ejercicios para buscar los puntos vulnerables, y realmente después que encontramos esa restauración, lo fuimos encontrando en los puntos que habíamos señalado. Zona de mediana altitud, casi toda, con temperatura no muy baja ni muy alta, o sea, podía ser un ciclo más corto de la roya, porque si trabajamos donde el problema tiene el ciclo más largo, vamos a durar mucho tiempo para encontrarlo, porque para encontrarlo hay que ver el síntoma y el signo en esa casa. Por ejemplo, en la monilia tú puedes ver la deformación, pero tú tienes que ver lo que tiene arriba. Entonces, si buscamos en los puntos donde el ciclo es más largo, o sea, en la zona de temperatura bajísima, no íbamos a encontrar las esporas. Entonces trabajamos con eso y nos tiramos toda la zona intermedia. Y ahí entonces comenzamos y buscamos los puntos más seguros. Quinta lección aprendida, las reglas son las reglas. Ley 4990 de sanidad vegetal, organizamos el trabajo de monitoreo con grupos locales de técnicos para zonas de trabajo. Los muchachos de sanidad vegetal explicándonos las reglas, que hay muchos hablaban que es un foco, que lo vamos a erradicar, no. Sanidad vegetal tomó el mando. Al final su informe fue, no es posible erradicación, ya está en varios puntos del país y hay que trabajar para el manejo. Pero fue sanidad vegetal. Recuerden, siempre van a aparecer muchas cosas. El que está al frente de eso tiene que saberlo. Aquí otra vez nuestro equipo, al frente siempre. Yo no sé cómo resistieron, pero trabajaron duro. Organizarse para el trabajo. Tenemos departamentos, investigaciones, muchísimas cosas que son encargados de todo, y lo que de todo no es de nadie. Y eso yo lo aprendí así. Dentro de la misma instancia, entonces creamos un grupo de trabajo interdisciplinar que se llamó la Oficina de la Roya de Control de la Roya del Café, OFIROYA, dentro del mismo departamento de café. En ese grupo teníamos los expertos de sanidad vegetal, que conocían cómo se manejaban los equipos, se calibraban. Yo creo que la primera vez que vi los papeles sensibles para ver la gota y eso. Y ahí tuvimos una gran lucha tengo que acordarlo ahora, de gente que no era del área de sanidad vegetal, que tuvimos una lucha fuerte por el tipo de equipo que querían comprar, y sanidad vegetal se plantó y dijo, no, equipo sencillo de aspersión. Nosotros vamos a permitir la compra de bombas de esas de que fuetean un chorro de cosas. Equipo sencillo de aspersión. A eso fue una gran lección. Entonces, revisamos y actualizamos el plan de contingencia, porque es muy bonito cuando tú haces un programa de prevención cuando no está el problema. Cuando llega el problema hay que revisar, darle para atrás muchas cosas y ayudar a eso. Una lección aprendida positiva. Tener un plan bien elaborado crea confianza y respeto y ayuda a que los recursos fluyan. Como teníamos ese plan donde incluíamos la capacitación, inmediatamente la FAO nos puso una persona para la parte de capacitación y divulgación. Nos contrató a un famoso agrónomo que comunicador, Pablo McKinney, nos diseñó la campaña de divulgación y comunicación metido en el campo.
Entonces, otra lección aprendida que hay que decirla, negativa, prepararse, ya que los intereses contrarios al cumplimiento de los planes siempre estarán presentes y debemos prepararnos para trabajar en este ambiente, garantizando la permanencia del equipo. Por experiencia personal se lo digo, hay que tener la sangre helada, fría. Eso yo lamentablemente no lo aprendí mucho de alguna gente que me rodearon. Julio Borbón en ese tiempo no era muy cercano a mí, porque Julio Borbón tiene la sangre de maco para esas cosas, que es muy bueno. Yo tenía la sangre muy caliente, todavía la sigo teniendo. Recursos. Mire, eso que yo estoy diciendo es muy importante. Hay que tener la sangre fría. Y ahí tenemos, acabamos de tener un ejemplo exitoso de la monja del Mediterráneo. Sangre fría. Recursos. Los recursos financieros son escasos. Pero si usted tiene un plan, si usted tiene su casa y usted va a hacer una fiesta, tengo que terminar. Entonces, no, en 3 minutos no la puedo terminar. 5, sí. Recursos. Prepararse. Entonces, hay una lección positiva que el gestor nunca debe renunciar al equipo. Importante. Convivir con la Royal Plan. Ahí está. Documentarse, recopilar la información, custodiar la información. Los croquis, los planes donde se establecen los materiales. Lección aprendida. Perdimos los planes de todos los materiales, los planos de todos los materiales genéticos. Esto fue importante. Los perdimos todos. Investigación, la primera curva para trabajar, para manejar la roya está ahí. Después vino lo que se llama aceptación y olvido. Seguimos con la roya ahí. En el 2002, siempre un paquete de locos, seguimos siendo culo y buscando roya. La convivencia, muy bien. Positiva, con todos los problemas que están asociados a un cultivo, pudimos convivir del 2018 hasta 2012 con la roya. La teoría de flores infalible, no importa los tiempos que pasen. O sea, va a venir una raza nueva, una variante nueva y va a acabar con tu trabajo. Ahí está lo que quedó después, después del trabajo. Volvió una raza nueva y no hizo esto. Volvió una crisis. ¿Qué hicimos para manejar la convivencia? Mucha vigilancia, mucho trabajo, 24 años de trabajo. Los enamorados del cultivo, o sea, los dueños del muerto, porque los que no son dueños del muerto, después del entierro se van. La vigilancia, investigación, lección aprendida, detección de infecciones en variedades resistentes. ¿Cómo lo hicimos? Con vigilancia, a través de una plataforma que si me dan un tiempecito se la puedo presentar, si no. La negativa, negación y recriminación. Ustedes le andan poniendo roya a las variedades resistentes, se llama eso. Tenemos una plataforma que se lo van a... Manejo de la nueva crisis. ¿Cómo se hizo? Desempolvamos todo lo viejo, la curva y todo, y empezamos de nuevo a trabajar. Positiva, oportunidad para generar nuevas informaciones. Aquí están todas, esas son las royas de ahora, llegó más mala que la de antes, y eso es lo que tenemos ahora. ¿Verdad? Bien, respuesta. Teníamos un plan de contingencia y los ejecutivos lo saben. Antes de la nueva raza teníamos el plan de contingencia y apareció el plan de contingencia. Y lección aprendida. En la interacción de plaga y enfermedades con hospedero perenne, hay que preparar un plan aunque pasen 100 años y usted no lo utilice. Pero lo tiene que tener ahí. Lección aprendida. El momento oportuno para comunicar los cambios no solo obedecen al criterio técnico y científico y hay que entenderlo. Y esto lo saben los de la mosca y la fruta. Volvimos a manejar con los mismos temas viejos. Con la broca del grano hicimos lo mismo. Ahí fue peor, no había un plan de prevención. Ahí tuvimos que salir a hacer una prospección. Aprendimos una lección que los expertos en los cultivos amenazados por plaga invasiva, o sea, los denominados dueños del muerto, son los encargados de elaborar los planes de emergencia. El dueño del muerto. Si el dueño del muerto no está ahí, el plan va a quedar vacío. Negativa, se tomó un largo periodo de tiempo para determinar la expansión de la plaga, que tenía más o menos 3 años cuando la detectamos. Llegaron los expertos, mucho trabajo, mucha improvisación,
Todavía estamos trabajando y voy a llegar ahora con relación a la broca del grano. Lesión aprendida positiva, los actores técnicos que agricultores reclaman y manejan la utilización de un plan de manejo. Negativa, nos acomodamos al uso de tecnología utilizada desde el inicio, con énfasis en el control etológico. No se conoce el impacto de los métodos de manejo en la broca y positiva. Los cambios en el parque cafetalero han pasado de ser susceptibles a un alto porcentaje de resistencia. Expresa cambios de interacciones sobre comportamiento de rollo y broca que deben ser estudiados como parte de la garantía de la sostenibilidad. Y eso hay que tenerlo en el plan. Lesiones aprendidas, hay mucha documentación. Me encanta la documentación del BID sobre ese tema. Hay que, todos nosotros hemos dado la vuelta al mismo plan que teníamos al principio, le dimos la vuelta, pero lo renovamos, guiándonos de los expertos. Y eso es nuestra experiencia, nuestra experiencia. Tenemos una plataforma que si fuera bueno yo se la pudiera presentar, qué importante que yo se la pueda ver, presentar. Vamos a ver, a compartirla. ¿Dónde está mi Zoom? Aquí. Vamos a compartirle esta pestaña. Gracias a esta plataforma. Le voy a poner solamente para que vean lo importante de eso. Y Cacao tiene una réplica de esta plataforma. Bueno, yo se la compartí a Johnny hace mucho. En alguna reunión que tuvimos. Vamos a ver, por ejemplo, yo le voy a generar un reporte aquí para que ustedes vean desde el 2014, que fue la crisis que comenzamos a vigilar. Fíjense todas las curvas que están hasta el 2015-16, tan altas. Ya en el 2018, creo que en 2018, ya los números que ustedes ven bajitos, de 6, 9, 5, 1, son en variedades resistentes o en catimores. O sea, que inmediatamente un técnico te hace un reporte, tú lo ves inmediatamente, por ejemplo, un historial, vamos a ver un registro editorial. Tú dices, bueno, el técnico te hace un reporte, nosotros usamos dos aplicaciones y una plataforma sencilla. El técnico te dice, bueno, yo estaba en la finca de Juan Estrella el día 30 de junio y hay en un catimol un 0.54% de incidencia. Quiere decir que en esa finca ya hay plantas de esa variedad resistente que perdieron la resistencia. Esto es la vigilancia. Es muy importante porque es una información online que tú tienes y le va a poder dar seguimiento. Entonces, en base a ese conocimiento, nosotros elaboramos en el 2018 ya un plan de contingencia futura. En el junio del 2019 actualizamos el plan de nuevo, ¿verdad? Vino la pandemia, pero el plan se está usando del año pasado hasta ahora para bajar la roya en los catimores. O sea, si no hay un plan, todo se cautiza. ¿De acuerdo? Entonces, esto es mi presentación hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, ahora cómo se ve tú entero, no sé. Me ayuda ahí. Bueno, muchas gracias a Quisqueya Pérez. Ha sido una brillante exposición. Solo recordarles a todos los presentes que este foro se realiza en el marco del Festival del Chocolate Dominicano. Así es que esta es la parte en la que hablamos de esa materia prima que produce, con la que se producen los chocolates que hoy en día están saliendo de las manos dominicanas. Y que también es una materia prima para todos esos chocolates finos de aroma que se producen en el exterior, en Europa, que es muy cotizado. Y gracias a Quisqueya nuevamente, ahora le vamos a dar el paso a Emilio Gómez, quien nos va a apoyar con la charla de lecciones aprendidas de la mosca del Mediterráneo en el mango. Por cierto, antes de darle el paso a Emilio, solo recordarles que en el formato, perdón que no les avisé,
Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, las vamos a leer todas al final. Y, por favor, la pregunta, si puede ser el nombre de la persona a la que dirigen y la pregunta a continuación. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Kirsten Luis, que nos gustaría que sea un poquito más amplia, que entiendo que es dirigida a Kiskeya. Vamos a tomar todas las preguntas para que puedan ser respondidas al final. Eso, bueno, nuevamente retomo la presentación de Emigdio Gómez. Emigdio es un ingeniero agrónomo de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao. También cuenta con una maestría en manejo integrado de plagas con énfasis en entomología del Centro Agronómico Tropical y Enseñanzas del CATI. Actualmente es asesor en materia de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura y también ha sido director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UAS. Entonces le damos las gracias y la bienvenida a Emigdio, quien nos va a apoyar y contarnos sobre todas esas experiencias que ha tenido desde el área del mango y el manejo de la mosca mediterránea. Muchas gracias, la plataforma es suya. Gracias, Sebastián. ¿Puedo compartir pantalla? Debería poder compartir pantalla. De todos modos, estoy pendiente aquí para que me haga saber si puede. Bien, solo comprobar si ya pueden ver la pantalla. Sí, podemos ver la pantalla, sí. Bien, bueno, pues, gracias por la oportunidad de compartir estas experiencias que vivió la República Dominicana entre los años 2015-2016. Bueno, aclarar, según la presentación de Sebastián Cárdenas, que afortunadamente la mosca del Mediterráneo nunca llegó al mango. Si hubiera llegado al mango, probablemente la tuviéramos en República Dominicana y no estuviéramos hablando de una experiencia positiva como fue su erradicación en menos de un año de manejo del brote en el país. La presencia de la mosca del Mediterráneo fue reportada precisamente el 18 de marzo del año 2015. Y podemos ir hablando de experiencias negativas, experiencias positivas. Una de las experiencias negativas de ese momento y que debemos mantenerla presente para que nos sirva para el presente y el futuro es que nuestro sistema de detección y vigilancia era de un reducido número de trampas, apenas 200 trampas para detección de mosca de las frutas exóticas, de las tefrítides, estaban instaladas en todo el país. Afortunadamente, la mayoría de ellas estaban en puntos cuarentenarios, puertos, aeropuertos, sobre todo, y puestos fronterizos. Y por eso fue posible detectar, aunque tal vez no a tiempo, porque si el número de trampas es reducido, pues también la posibilidad de captura va a ser reducida. Pero mediante ese débil sistema de trampeo fue que se detectó la presencia en el aeropuerto de Punta Cana de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata. Bueno, la plaga logró extenderse a unos 2.053 kilómetros cuadrados entre la provincia de Alta Gracia y también con un pequeño foco que se estableció en la provincia de La Romana. Bueno, una gran experiencia negativa fue la veda de unas 18 frutas, de ellas por lo menos 5 de alta significancia en la exportación a los Estados Unidos de América. Eso significó aproximadamente unos 40 millones de pesos, de dólares, que se dejaron de exportar en 9 meses, que pasó esa veda. Unos 30.000 puestos de trabajo estuvieron afectados. Y esto porque una de esas frutas exportables era el pimiento de invernadero, donde demanda mucha mano de obra, mucha actividad agrícola.
como respuesta de emergencia, el gobierno dominicano pues inmediatamente estableció el programa que se llamó Móscame RD. Aquí, para decirle los dos focos importantes en el este, y esos son los que entre ambos se extendían a 2.053 kilómetros cuadrados. Naturalmente, en punto turístico. Por eso fue fácil determinar el origen de la incursión. Y eso se determinó de manera científica, mediante análisis de ADN de las muestras captadas en Punta Cana, de que venía del Mediterráneo, no de Sudamérica, como se especuló en principio. Y eso lo digo porque fue parte de las especulaciones de personas. Y es una experiencia negativa. Todo el mundo opina cuando se da un evento de esta naturaleza, y la mayoría de los que opinan son los menos indicados. Y precisamente se habló de que eso venía con unos mangos del Perú. El análisis ADN dijo, es el biotipo del Mediterráneo. No coincide nada con el biotipo suramericano de la mosca del Mediterráneo. La zona de producción afectada por la veda, a más de 200 kilómetros del brote. Pero eso es una lección negativa también, que debemos aprender mucho de ella, de que los destinos de exportación pueden vedar al país entero por un brote de 2.000 kilómetros cuadrados. Y nosotros somos 48.000 kilómetros. Y esa fue la decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en ese momento, y que permaneció esa decisión por 9 meses. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver la otra parte. ¿Por qué el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través de su agencia AFI, emitió la orden federal 2015-14? Bueno, por esto. Para los creyentes, en Dios creemos. Todo lo demás debe presentarme datos. Y eso fue lo que prevaleció en ese momento. Y luego entonces vamos camino, que fue una gran experiencia positiva de ese momento, de todos los que estuvimos involucrados, a presentar datos de que el brote se había erradicado y que también no se había extendido a los 48.000 kilómetros cuadrados del país. Para eso se recibió apoyo de los organismos internacionales, en primer lugar, y en honor a la verdad, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la agencia AFI, la Agencia de Energía Atómica, la FAO, el OIRSA, el IICA, entre otras instituciones. Y a través de ello y el Ministerio de Agricultura se formó el Comité Técnico Asesor, que se, por sus siglas, en inglés se definió como el TAC, que se reunió cuatro veces durante el manejo del brote. Y la última reunión, como ustedes pueden ver ahí, que fue en julio de 2017, fue para la declaratoria oficial de la erradicación del brote. Entre septiembre de 2015 a julio de 2017. Este fue el sistema de trampeo que se instaló ya para la semana 41 del brote del año 2015. Teníamos más de 9.000 trampas instaladas en todo el país. Recuerden que teníamos 200 cuando se detectó la presencia de la incursión. Todo el país abarcaba el sistema de trampeo. Por eso dividimos dos equipos. Monitoreo en la zona de brote y monitoreo fuera de la zona de brote. Para demostrar, datos para demostrar que no se había extendido a todo el país. Y bueno, y datos posteriormente para demostrar la erradicación. Cuando en esta pantalla, en el extremo inferior izquierdo, ponemos antes del análisis de riego, de riesgo, se contaba con más de 14.000 trampas instaladas en todo el país. Es porque lo que marcó y lo que comprobó todo
fue un análisis de riesgo que hizo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el país con la presencia por unas 2 semanas de un experto en análisis de riesgo entomológico. Y él pudo determinar de que solo el brote, que en ese momento ya para esa fecha de septiembre de 2015 estaba muy reducido el brote, porque ya los efectos de la aplicación de la erradicación se estaban sintiendo. Y esto es una muestra. Así fue los 3 años que se manejaron. 3 años, pero recuerden que marzo 2015, 2016 completo, y a julio 2017 cuando la declaratoria. Pero, a partir de la semana 47 del año 2016, las muestras de larvas colectadas ya eran cero. Es decir, que ahí técnicamente ya estaba erradicado, no parecían, y eso era por los efectos del trabajo, pero oficialmente, legalmente, todavía no se declaraba la erradicación. Esto se aprendió y esto permanece en cierto modo, aunque ya reducido. Se formaron 8 equipos de trabajo, 8 equipos de trabajo, como lo describe aquí: trampeo y detección, aplicación de control, control mecánico, puesto cuarentenario, laboratorio de muestreo de frutos, administración de control y calidad y comunicación, geomática, una parte importante, y control autocida, que son la liberación de machos estériles. Esos 8 equipos llegaron a conformar más de 1,000 personas involucradas a diferentes niveles jerárquicos. Realmente estas son las imágenes, algunas de las actividades, presiones aéreas con helicóptero, presiones terrestres con equipo motorizado, y estaciones cebo para captura masiva. Control mecánico, poda. Esto hubo que coordinarlo incluso con medio ambiente, porque se afectaron árboles en la zona, sobre todo la famosa almendra de playa, la terminal de Acatapa. Fue su hospedero más atractivo en toda la permanencia del brote. Liberaciones de machos estériles. Esto es como cuando usted tiene algo que ya casi termina, pero queda un residuo. Entonces, en brotes de mosca de la fruta, ese residuo solo es posible eliminarlo con liberación de machos estériles. Y eso realmente se hizo. En total se liberaron 4.100 millones de individuos, de unidades, en una liberación semanal que aérea andaba por los 72 millones de machos estériles, y vía terrestre unos 10 millones. Es decir, que semanalmente, durante todo ese tiempo que transcurrió la liberación de machos estériles, se liberaban 82 millones. Eso se le completaba el ciclo en una estación que se instaló en Higüey. El trabajo del brote se puede dividir en estas 5 fases. La fase de preparación, supresión, erradicación, post-erradicación y naturalmente la área libre, declaración de área libre, que eso sucedió entre mayo y junio de 2017. La parte económica, el mercado internacional, cómo fue afectado, una lesión muy negativa. Un promedio de los cultivos hospederos afectados, pimiento, aguacate, cítrico, papaya, tomate, que andaban alrededor de unos 43, 51 millones de dólares de exportación, en el tiempo de la aplicación de la veda, que fueron 9 meses, pues eso descendió a 22 millones. La reapertura de la
exportación fue el 6 de enero de 2016. Así que por eso 9 meses difíciles, para, sobre todo para los productores de invernadero. Recursos. Sin eso, sin el equipo técnico que presenté antes, técnico y el equipo de apoyo, obreros, no hubiera sido posible, pero tampoco sin esta asignación del gobierno. Se asignaron 11 millones de dólares. Ese fue el presupuesto que inicialmente, en la fase de preparación que les mencionaba, se preparó. Y efectivamente se ejecutaron 10.8 millones de dólares a mayo de 2017 para que fuera posible la erradicación del brote. Esto es un dato importante. Las moscas estériles acumuladas, que llegó un momento que entonces ya la captura era muy alta, aún con el brote erradicado, pero eran los machos estériles que caían en la trampa, porque ellos iban a la trampa también. Pero ahí había unos marcadores que nos daban a entender de que estábamos manejando captura de machos estériles que habían sido liberados. Y eso era algo muy normal en el proceso. Bueno, esta es una importante lección aprendida. Una importante lección aprendida. La instalación de un sistema de vigilancia permanente. Y originalmente le hablé de que existía el programa Moscamé, que se instaló por el brote. Entonces ese programa derivó en el programa Moscafru, hoy existente, de la República Dominicana, dentro de la estructura del Departamento de Sanidad Vegetal. Ese programa está trabajando en el manejo de las moscas endémicas, principalmente Anatrefa oblicua, que es la mosca del mango, y en la vigilancia de las moscas exóticas, en lo que tenemos la mosca exótica, que hoy es una mosca exótica porque se erradicó, la ceratítica pitata o mosca del Mediterráneo. Esos son los trabajos que hace el programa en diferentes cultivos, en diferentes áreas, en todo el país. Precisamente las exportaciones de fruta fresca, principalmente de mango, limón y guayaba, existe un sistema de monitoreo de Anatrefa que está dentro del programa. Eso, repito, el programa se divide en dos partes. Vigilancia de moscas exóticas y manejo, monitoreo y manejo de las moscas endémicas, sobre todo la de las especies del género Anatrefa. Muchísimas gracias. Creo que no me pasé en el tiempo, Sebastián. Emigrio, muchísimas gracias. Estuvo perfecto en el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedora la charla, ciertamente. Queremos agradecerle, Emilio. Por favor, las personas que tengan preguntas pueden hacerlas llegar en el chat. Emilio también las va a poder leer y las vamos a responder al final del foro. Vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas. Sebastián, quería decirte, yo tengo un compromiso a las 4:30, 4:15. Pero que debo de conectarme en unos 15 minutos aproximadamente. Si había alguna respuesta que necesitaran directamente, que no sea a través del chat, puedo revisar el chat y contestarla. Me la podrían hacer ahora, si es posible, antes de yo retirarme, porque tengo un compromiso que debo de conectarme en unos próximos minutos. Perfecto, sí. Aquí Johnny Molina justo tiene una pregunta que hacerte, súper puntual. Buenos saludos a todos, especialmente a mi hermano Emilio Gómez, a quien siempre buscaba y me recibía con mucho agrado, hermano. Gracias. Una pregunta que yo te quiero hacer como lección aprendida, no estoy claro porque en un momento me ausenté, pero según los datos que tú brindaste de la parte económica, tú dices que
en 9 meses, más o menos, que se erradicó la amenaza o el problema de la mosca del Mediterráneo. Aparte del dinero en dólares que se utilizó, creo que de un presupuesto de 11 millones se utilizaron 8, ¿no? Algo así, de dólares. 10.8. Sumados, digamos, a las pérdidas económicas por la prohibición precisamente de la exportación de nuestros vegetales a Estados Unidos, eso haría un total aproximado más o menos de cuántos millones de dólares. Esto porque esto arroja una luz en el sector cacao, donde en este momento estamos presentando proyectos por alrededor de 500, 800 millones de pesos para comenzar a hacer el trabajo en campo. Y pues la situación es un poco difícil y crearía una buena conciencia en cuanto a lo que dice la señora Quisqueya Pérez, en cuanto a los dueños del muerto, de saber que es mejor invertir ahora, que no tenemos el problema, que luego. O sea, me gustaría que tú me des luz sobre ese dato del costo económico, no solamente en materia del plan de control y erradicación, sino también de las pérdidas a consecuencia de esa, digamos, resolución, no sé cómo tú le llamaste, de Estados Unidos. Se llama orden federal. Orden, exactamente, 2015-14. Por favor, ¿puedes darnos un poquito más de explicación sobre eso? Sí, Johnny, gracias por la pregunta. Los números son claros. Primero, debo aclarar que se aprobó un presupuesto de 11 millones de dólares y de lo que se ejecutaron 10.8. Es decir, que casi el presupuesto fue tan certero que casi exactamente la cantidad de presupuesto se ejecutó. Naturalmente, las fuentes fueron diferentes y ahí hubo el apoyo de los organismos internacionales, hubo apoyo en especie o directamente en moneda. De diferentes organismos internacionales, naturalmente que la mayor cantidad aportada fue de gobierno dominicano, pero hubo apoyo de diferentes organismos, la FAO y la Organización de Energía Atómica, el OIRSA, el ICA, bueno, todos apoyaron. Y lo que sí te puedo decir que si vemos el gráfico, un gráfico que le presenté, andábamos en dentro de condiciones normales, en unas exportaciones anuales de entre 45 y 57 millones de dólares anual. Y ahí en los 9 meses de la veda, 9 meses de la veda, pues bajó a 22 millones, porque nada más quedó entonces mercado de Europa. Es decir, que si hacemos un cálculo rápido, podemos decir que se perdieron aproximadamente 30 millones de dólares de exportación, más los 11, redondeando, que se gastaron. Eso le costó al país, en términos monetarios, aproximadamente unos 40 millones de dólares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por esa información y siempre a tu orden, hermano. Dios te bendiga. Bien, gracias. Igual, gracias a ti. Bien, si no tenemos más preguntas, si no también nos las pueden dejar en el chat para poder pasar en menor el tiempo a la siguiente información, a la siguiente presentación. Emilio, muchísimas gracias. Por esta presentación, los datos son súper claros, los números súper claros. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, queremos recordarles que este foro se da en el marco del Festival de Chocolate Dominicano. Es parte de las actividades del Festival de Chocolate Dominicano. El fin de semana, del 8 al 10, estuvimos participando en la feria junto a los compañeros chocolateros de República Dominicana, y ahora estamos compartiendo con ustedes estos espacios de difusión, de conocimiento, de discusión. Y ahora, sin más preámbulo, quisiera darle el paso a Julio Borbón Reyes, al doctor Julio Borbón Reyes, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también ha realizado sus estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Mississippi, la maestría y el doctorado en fitopatología.
tiene una larga experiencia laboral. Ha sido asistente de la División de Fitopatología del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, investigador asistente y docente titular de la UAS. Actualmente es gerente general del Programa Nacional de Manejo Integrado de la Enfermedad de Wang Lungling en los cítricos. Y este tema también es súper interesante porque es bastante reciente. Es un nuevo caso que tenemos en República Dominicana sobre una afectación, en este caso, de los cítricos. Y bueno, le dejamos la palabra a Julio Borbón. El espacio es suyo. Una buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Agradecido de la oportunidad que el proyecto Cocoa Forest nos oferta en el título personal a un servidor, Julio César Borbón Reyes, a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias y, por qué no, al Departamento de Sanidad Vegetal con la participación del Comité Nacional de Manejo Integrado de Wang Lungling de los cítricos. Tal como se me ha solicitado, compartir con ustedes las lecciones aprendidas. Y lo voy a hacer pensando en que esta forma narrativa de lo sucedido a partir del 2008, cuando aparece la enfermedad, pueda servirle a quienes por lo menos hoy no tienen, o hoy no, nosotros no tenemos la enfermedad, en este caso particular de la moniliasis o Fox raza 4 o la fusariosis. En este caso particular, nosotros, para ponerlo en contexto, ya la mayoría de ustedes conocen el Wang Lungling de los cítricos, que es una enfermedad del oriente, originaria de China, de ahí viene la descripción de Wang amarillo, Long retoño y Ping enfermedad, es decir, el amarillamiento retoño de los cítricos. Tiene otras connotaciones. Siempre le prestamos atención cuando hacemos la descripción de los síntomas, es a la posible confusión que se pueda producir con la patología, particularmente la de manganeso y la de zinc, porque también está descrita en esa época foliar la adicción del amarillamiento tenue con el intenso verde de los cítricos. A nivel foliar, dependiendo la variedad, la zona pueden encontrar muchísima sintomatología, no muchísima, pero algunas que son bastante diferenciadas con la deficiencia. Pero una que se caracteriza bastante el endurecimiento tanto de la nervadura central o raquis como de la nervadura secundaria. A nivel de fruto también le provoca deformación y obviamente pierde un poco la calidad. Y ya cuando la enfermedad es bastante severa, afectando el pedúnculo y la forma donde se une el pedúnculo con el fruto, lo debilita y se puede ver la caída prematura, formando casi una alfombra debajo del árbol. Ya 3 a 5 años, cuando uno ha visto los síntomas iniciales, es cuando realmente ya uno puede decir, llegó el Wang Lungling. Pero lo que estamos involucrados en el área de epidemiología, sabemos que cuando vemos los síntomas, ya hay una serie de eventos que se han sucedido a través de la relación patógeno-hospedante. Causado, como bien saben ustedes, por candidato liberiviate asiático. Tenemos 3 especies, la asiaticus, la americanus y la africanus. La que tenemos en nuestro país es la asiaticus y afecta obviamente el floema de la planta. El agente vector, también conocido por ustedes, el cílido asiático de los cítricos, conocido como Diaphorina citri, es el que tenemos acá y es el más efectivo precisamente para la variedad de la bacteria Candidatus liberibacter asiático. Está distribuido en todo el continente, pero lo que nos interesa a nosotros es que también está en nuestro país. Las generalidades de la enfermedad, nada más le menciono de las características generales, además de la ya mencionada, es que actualmente la principal enfermedad de los cítricos desplazó el virus de la tristeza de los cítricos. Y algo muy importante, o no tan importante, sino a tomar en consideración que todavía no tenemos cura para la enfermedad. Actualmente se está en proceso de desarrollar algunas variedades, por lo menos tolerantes. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? ¿O qué ocurrió? Y aquí quisiera que me acompañen en lo que nosotros decimos las lecciones aprendidas. Sabemos
que el HLB oficialmente el doctor Luis Antonio Mato Casado lo reporta en septiembre de 2008. Sin embargo, ya el ingeniero Abraham José Abu Antun Van Bank lo había identificado el sílido y aforina citric en, perdón, para el 2001. Es decir, que alrededor de 7 años después es que nosotros detectamos la enfermedad cuando ya teníamos el sílido en el país. Fíjense ustedes, en este cuadro no se concentren los demás números, sino lo que está en rojo, que el HLB encuentra una citricultura dominicana pujante, en buen desarrollo, con el establecimiento de 2 consorcios citrícolas bastante grandes, que es el consorcio citrícola del Este o Barceló y el consorcio cítrico dominicano Rica, además de otras plantaciones organizadas que conllevaban alrededor de unas 31 mil hectáreas. ¿Qué pasa? Que también para ese entonces se tenía una producción aceptable de más de 16 toneladas por hectárea. Sin embargo, la reducción estimada a consecuencia del HLB es de un 25%, prácticamente del HLB, porque sabemos que alguna otra pérdida que se tenía en la citricultura dominicana era por el remanente del diaprepe, la misma fitóftora en alguna zona húmeda, particularmente de Villa Altagracia. Sí, lesión aprendida, una de ellas. Fíjense, y quiero que presten particular atención en este cuadro, espero que estén viendo en mi cursor, donde hay una reducción considerable de los cítricos, de 18 mil hectáreas que teníamos aproximadamente, baja a 13 mil, 14 mil. Y en limones, particularmente de unos 12 mil a 8 mil. Ah, pero ¿qué está ocurriendo hoy? Un dato interesante, que si ustedes observan lo que destaco en rojo en la parte inferior, sigue el crecimiento actualmente de la citricultura. De 13 mil, casi 14 mil, hoy tenemos 18 mil y algo más de naranja, particularmente Valencia. Pero el gran salto lo ha dado, o el boom de la citricultura, está vinculada al limón, tanto al limón persa como el eureka. Fíjense que antes teníamos apenas 9 mil hectáreas y ahora tenemos 20 mil. Y cuidado, creo que hay un poco más de eso. El mensaje que le quiero dar, que se puede convivir con una enfermedad cuando las cosas se hacen bien. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura tan pronto llega la enfermedad? Lo que se debe hacer, emite una resolución que declara de importancia cuarentenaria y económica la enfermedad y al mismo tiempo crea un programa especial de manejo de esa enfermedad. Ojo para la moniliasis, ojo para tuta soluta, ojo para Fox raza 4. Es decir, ya son experiencias como la que mencionó Quisqueya en Café y La Roya y en Mitio, en la Mosca de Mediterráneo. Se pueden ir estructurando toda esa base de operación, no tener que esperar la enfermedad. Inmediatamente con esa resolución, el Departamento de Sanidad Vegetal, conociendo que el foco de infección se da en la parte norte de nuestro país, en Luperón específicamente, hace lo que tiene que hacer. Establece un cordón fitosanitario porque la enfermedad se movió o se mueve rápidamente a toda la zona. Como ustedes pueden ver, ese cuadro representa las regionales de agricultura. Todas tenían una incidencia mayor o menor. Donde mayor estaba la citricultura, como en el caso del Este, mayor incidencia había, porque esta enfermedad se desplaza con suma rapidez. Puse este pequeño gráfico de un ejemplo de México, que en menos de 9 meses pasa de 0.6 a 27.4. La enfermedad se desplaza rápido. Entonces, ese era el objetivo del cordón fitosanitario, establecer punto para evitar que la enfermedad, que simplemente estaba concentrada en el norte del país y en una zona no productora de cítrico, porque eso era cítrico criollo, sino de ganadería, café y cacao, impedir que llegara a lo que conoce bien nuestro país, al este, donde está la principal producción, aquí al sur, en Villa Altagracia, o a la regional noroeste. Eso no fue posible. Experiencia negativa.
el cordón fitosanitario que travesíamos, simplemente lo cumplían los técnicos y los productores, los técnicos y los militares que establecíamos en esos puntos, en la zona de Imper, de lunes hasta los viernes y hasta las 5 de la tarde. ¿Qué ocurría? Los restantes días y restantes, el tráfico seguía, como ustedes pueden ver en esa imagen. Así que cuando se va a establecer un cordón fitosanitario, tiene que ser de amplia seguridad. Pero sí, como un aspecto positivo, es que inmediatamente recurrimos a la asistencia técnica y a la experiencia que tenían otros países. Por eso nos visitaron de Fundecitro, de Lifrat, de Francia, de Estados Unidos, los expertos que venían ya trabajando en esa enfermedad. Y aquí lo tuvimos y comenzamos a intercambiar experiencia y a capacitar a todos nuestros productores y técnicos. Eso fue una jornada bastante, eso fue un aspecto positivo porque mediante esa cooperación, esa capacitación, se cooperó al mismo tiempo para el manejo de la enfermedad. La integración de todas las instituciones fue un factor sumamente importante. Ojo, para las enfermedades que todavía tenemos en cuarentena, nosotros no podemos ser comparones. Debemos socializar las experiencias de otras instituciones y vincularla a todo. Ojo, obviamente, que el Ministerio de Agricultura, como rector de toda la política del sector agropecuario, y particularmente donde está el Departamento de Sanidad Vegetal, debe liderar los problemas fitosanitarios. Ahí estaba el Ministerio, pero también estaba un SEDA, el IDIAN, la parte de investigación, el Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, ayudándonos con los expertos que tenían y los recursos. Coincidencialmente, ya se mencionó, creo que Quiqueya, que coincidió que cuando llegó la Roya habían algunos proyectos que tenían recursos. Asimismo, estaba el proyecto de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria ejecutada por el Ministerio de Agricultura y nos favoreció para utilizar esos recursos para afianzar la capacidad de recursos humanos en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria del IDIAF en Pantoja, y al mismo tiempo poder diagnosticar la enfermedad con efectividad. ¿Qué hicimos con todo eso, con todos esos actores, cuyo lo más importante eran los agricultores? Establecer entonces el triángulo de manejo de la enfermedad. Comenzamos, como era lo primero que se nos vendieron, la experiencia, vayan eliminando para evitar la propagación. Obviamente, ahí comenzamos la eliminación. Nos enfocamos en el otro vértice, fue el manejo del sílido o el agente vector y la producción de planta sana, que aunque se use el término certificada, simplemente decimos planta sana era comenzado. La eliminación de planta, eso fue otra gran experiencia, porque en la zona donde se produjo, recuerden, zona norte del país, Luperón, es el vivero que existía, que proveía alguna planta, pero no para la zona, sino para todo el país. Nos costó eliminar ese vivero. No fue nada fácil, pero donde más tuvimos problemas fue en la eliminación de la plantación que estaba abandonada, donde detectamos el problema del limón criollo. Una justificación social que se nos alegó en ese entonces era que, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente, una señora que dijimos, vamos a eliminar esas tres plantas y la vamos a compensar. Ella decía que no la eliminaran, porque eso era algo que ella tenía para solucionar problemas hasta económicos. Decía, ningún presidente, ningún ministro de Agricultura, ni director departamental, cuando se me enferma un niño, me va a resolver. Sin embargo, yo de esa planta saco tres sacos de limón, lo pongo en la carretera y consigo la plata para poder subsanar cualquier problema que tuviese. Eso lo hacía ella de esa manera. Eso era uno de los ejemplos. El otro era la cultural, el aspecto cultural. Ya estaban acostumbrados al limón. Entonces, nosotros decíamos, vámonos a darle otro tipo de frutales. Cereza, tampoco lo aceptaron. Entonces, esos son de la experiencia negativa en el proceso de erradicación que tenía. ¿Qué logramos? Oficialmente, alrededor de 5,000 plantas pudimos eliminar en la zona para erradicar. Sin embargo, ustedes ven que hay unas 75,000 plantas que fueron eliminadas, pero esas vienen de los consorcios,
citrícola y de los productores organizados, que eso sí sabían de la importancia de la enfermedad. Eso no tuvo problema. Otro dato importante fue la plantación de abandonada. Tampoco hubo cooperación. Aunque estaban abandonadas, cuando el ministerio quiso eliminársela y prepararle la tierra, dijeron que no, pero la tenían abandonada. Eso fue otra experiencia negativa que tenía. Cuando pasamos al segundo vértice de ese triángulo, que es el enfoque para la eliminación no, el control del agente vector, el diaforina, tremendo trauma. La citricultura, hasta la llegada del HLB, no usaba o usaba muy poco plaguicida. Particularmente los plaguicidas que utilizaba era el herbicida en su mayoría, pero las enfermedades de tipo foliar, como el virus de la tristeza de los cítricos o la mancha grasienta, ellas convivían sin tener que hacer aplicaciones. Ahí tuvieron entonces que utilizar algunos insecticidas para el control. Y la inversión fue grande. Del 42% que se estima de la pérdida que causó el hecho, no, del incremento en el costo de producción de la citricultura, la gran parte está en la aplicación de plaguicida, particularmente en este caso de insecticida, donde tuvieron que recurrir a equipo especializado para hacer las aplicaciones, como pueden ustedes ver ahí, helicóptero compraron. No sé si después de eso lo utilizaban para pasear, pero en principio era para las aspersiones. Y eso equipo sofisticado. No teníamos tradición de control biológico, aunque en todos los foros que íbamos sí escuchábamos hablar del Tamarixia radiata como un controlador. Nosotros no teníamos esa experiencia para ese sílido. Ya ahora sí se está trabajando un poco más con eso. Finalmente, caemos en el último vértice del triángulo y es la planta sana. La planta sana, aquí sí luchamos nosotros, entonces con el amparo de la regulación legal que teníamos. Conseguimos un decreto y ese decreto que conseguimos tenía establecido todo el programa o plataforma para la producción de planta sana. Desde germoplasma de importación a través del proceso cuarentenario y su saneamiento hasta llegar aquí a la parte inferior que ustedes pueden ver, que es la producción de yema o semilla que se le daba al productor o se pensaba dar al productor, al viverista, perdón, para que el viverista pudiese producir su plántula y venderla al productor. Es decir, llevar planta sana al campo. No logramos nada porque aún así los viveristas siguieron produciendo, es decir, el decreto no se estaba respetando y se anda la porra. ¿Qué hacer entonces? Eliminamos ese decreto y esa resolución que prohibía esa producción. Entonces, mandamos otra resolución más reciente en el 2016, donde le daba la libertad de producir planta de cítrico, pero en condiciones de ambiente controlado. O no condiciones de ambiente controlado, no se imagine los invernaderos de rancho arriba, sino en condiciones mínimamente de control, por lo menos, de diaforina y monitoreo. Ahí nos topamos con y entonces, ¿qué estructura tenemos? Nada. Las estructuras que teníamos, la de los viveristas a campo abierto, la de los consorcios y que tenían su vivero para producir su planta de propio uso, bien organizada, y para suerte de nosotros, ahí estaba el proyecto de Taiwán, el ICDF, que ahí sí nosotros armamos entonces un vivero en el que podíamos producir plantas. Y ese vivero está ahí en Pantoja. No seguimos el esquema que le mostré en el decreto, sino simplemente tomamos nosotros un invernadero principal que era de soporte y la producción de plantas y el resto para la producción de yema, con el propósito de que esa yema pudiesen ser distribuida entre los viveristas que tuvieran la capacidad de producir bajo condiciones adecuadas y ellos a su vez venderla. Ahí pueden tener los datos de que se estimamos producir 31,000 yemas en cada uno de esos invernaderos y existen todavía. Una experiencia positiva para los productores. Como dicen acá, los huevos en una sola canasta, vamos a poner en dos. Comenzó la diversificación, pero además de la diversificación, una de las cosas que se dio fue la densidad de población. Comenzaron a aumentar el número de plantas por hectárea, lo que tradicionalmente eran 320, ya se llega hasta 700 y hasta 1,000 plantas por hectárea. Mire el ejemplo de lo que le decía de la diversificación, ya ustedes ven esas plantaciones,
no solamente de cítricos, sino también tienen guanábana, nona, también tenemos la chinola o passion fruit, la piña, el coco, miren el coco acá, el enano malayo de México ya está en producción. Es decir, tienen cítrico, pero ya tienen otra opción de producción. ¿Qué hacer ahora mismo o qué se está haciendo a través del Ministerio de Agricultura y otro organismo? Concentrar los esfuerzos en crear la capacitaciones de vida de los productores, particularmente los viveristas, para llevar plantas sanas al campo. Mientras esperamos la disponibilidad de variedades tolerantes. Y con los productores y los viveristas sí se ha logrado mucho, porque están organizados, por ejemplo, el clúster de limón es un modelo de organización donde las cosas se hacen perfectamente bien. Es decir, que con esto es, le dejo la experiencia, fíjense las informaciones que recientemente están saliendo, de que ya está alrededor, al doblar de la esquina, o hay una luz al final del túnel sobre la variedad tolerante que pueda salir en los próximos años. Muchísimas gracias. Todavía veo la imagen, combata el HLB y los años que teníamos con el HLB, esos tres elementos siguen en vigencia. Eliminar plantas enfermas en forma escalonada, controlar la población de diaforina y utilizar, aunque dice planta certificada, nosotros decimos por lo menos planta sana procedente de vivero reconocido. Muchísimas gracias. Les reitero mi agradecimiento por la oportunidad que me han dado para compartir con ustedes estas experiencias, esperando que sea de utilidad. Gracias, muchas gracias. Espero no me haya excedido en el tiempo. Creo que... No, está muy bien. Justo lo habíamos escrito, está perfecto en el tiempo. Y Julio, muchas gracias. Tenemos una pregunta para usted en el chat que se la haremos llegar en el para el final de la sesión, para que pueda responder. Es una pregunta que hace Felipe Pedro, y la tenemos anotada. Muchas gracias, Julio. Ha sido excelente la presentación. A continuación, nada más para las personas que se acaban de integrar de último, recordarles que este evento, este foro, se da en el marco del Festival del Chocolate Dominicano. Es un espacio para poder discutir aspectos que atañen y que van a ser de utilidad para el sector cacao, que es la materia prima para ese chocolate tan rico que ahora se hace en República Dominicana y que es la base para los mejores chocolates de calidad del mundo. Así es que, sin mayor uso de tiempo, preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente expositor, que es Enelvi Brito Sosa, quien nos va a exponer acerca de un trabajo que ha realizado sobre el impacto socioeconómico de el potencial impacto socioeconómico de la entrada de la monigliasis del cacao a la República Dominicana. Solo quiero hacerles una breve introducción de Enelvi, quien es coordinador docente de Ingeniería Agroempresarial del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola y coordinador del proyecto Departamento del Cacao del Ministerio de Agricultura. Es ingeniero agroempresarial con un magíster en Economía, Desarrollo y Cambio Climático, y también ha sido consultor en la elaboración manual de producción de plántulas de cacao en el marco del proyecto Red Plus y la implementación a capacitación y a productores de cacao y café bajo la modalidad de escuelas de campo. Y un profesional con más de 6 años de experiencia y ha hecho la primera aproximación para determinar este impacto potencial de la monigliasis del cacao. El piso es suyo, Enelvi. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Agradecerle a todos los que nos acompañan para socializar los resultados de esta investigación. Voy a cerrar el video para tener una mejor conectividad. Tal como expresaba Quisqueya y los demás expositores, los resultados que se van a presentar ahora son el esfuerzo de muchas personas, que muchos de ellos están acá con nosotros,
pero me tocó la suerte de presentar estos resultados. Bueno, ya como hemos visto que se han presentado las lesiones aprendidas con relación a la roya en el café, el guanlombín de los cítricos y la mosca del Mediterráneo. Con relación al cacao, entonces nuestra principal amenaza es la amiliasis del cacao. Entonces estamos haciendo esfuerzos para ver de qué forma mejoramos nuestro susceptor cacao para ser más adaptado en caso de que llegue la enfermedad. Esta investigación se titula Impacto socioeconómico de una potencial entrada de la amoniliasis del cacao a República Dominicana. Y estaremos mirando un pequeño contenido que consta de una introducción del sector cacao en República Dominicana. Los objetivos de la investigación, que consistieron primero en establecer un índice de vulnerabilidad para todas las regionales productoras, luego hacer una modelación epidemiológica para ver el comportamiento de la enfermedad a nivel de finca, y por último evaluar el impacto socioeconómico. Y al final presentaremos algunas conclusiones. De manera introductoria, en República Dominicana se cultivan alrededor de 171.875 hectáreas, las cuales están distribuidas en 7 regionales cacauteras y están en manos de 42.700 productores. Y también en el subsector cacao hay más de 350.000 empleos de manera indirecta. Durante el año cacaotero 2020-2021 se exportaron más de 72.000 toneladas y eso generó en divisa al país más de 200 millones de dólares. Y también República Dominicana es catalogado como uno de los principales países productores de cacao en exportación de cacao orgánico. Algunas de las limitaciones y amenazas que tiene el subsector cacao es que actualmente tenemos rendimientos bajos, aproximadamente 509.3 kilogramos por hectárea, edades avanzadas de las plantaciones y de los productores como tal. Tenemos tipos de cacao susceptibles a la enfermedad, específicamente la amoniliasis, distribuido a nivel nacional. Tenemos un deficiente manejo agronómico por parte de los productores en la finca. El cultivo no resulta atractivo para las nuevas generaciones. Tenemos limitación de acceso al crédito y esto se debe principalmente a la titularidad que no poseen los productores de su predio. Y la amenaza principal, como les comentaba, es que la amoniliasis sigue expandiendo su frontera. Estaba en 14 países, pero en el 2016 hizo presencia en el Caribe, específicamente en Jamaica. La motivación de esta investigación es que en República Dominicana contamos con un plan de respuesta de emergencia fitosanitaria contra la amoniliasis. Tenemos una estrategia binacional de la amoniliasis. Tenemos un plan de desarrollo sostenible y tenemos un plan de acción cacautera. O sea, en cuanto a documentos y estrategia, nosotros estamos muy bien, si se puede decir, equipados, pero ninguno de ellos se ha implementado. Entonces, esta investigación viene a llenar una brecha del conocimiento para que los tomadores de decisiones, los cuales están enmarcados en la Comisión Nacional del Cacao, el Ministerio de Agricultura y todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, puedan ver el impacto que ocasionaría en caso de que esta enfermedad entre a República Dominicana. El objetivo principal, como ya hemos mencionado, es determinar el impacto socioeconómico en el subsector cacao antes de la posible llegada de la República Dominicana. Y se derivaron tres objetivos específicos. El primero era crear un índice de vulnerabilidad. El segundo era adaptar modelos epidemiológicos a las condiciones de la República Dominicana. Y por último, estimar ese impacto socioeconómico en todos los eslabones de la cadena del cacao. A continuación, vamos a presentar el primer objetivo, que era la creación de un índice de vulnerabilidad. Vamos a presentar su metodología inmediatamente su resultado. Este índice de vulnerabilidad se desarrolló siguiendo los estudios de Van Vliet y Burgo y colaboradores. Y a partir de esa investigación se creó un índice de vulnerabilidad para cada regional a la entrada de la amoniliasis. Para la creación de este índice, primero se decidió hacer consultas y visitas a finca
a nivel de las 5 principales regionales productoras de cacao del país. Se hicieron consultas a nivel nacional a través de 5 grupos focales que contó con la presencia de 74 informantes claves, entre ellos técnicos del Departamento del Cacao, los coordinadores regionales del departamento y representantes de las diferentes casas comerciales o exportadoras, así como de productores. Y también como para validar o más bien contactar todas las informaciones que se obtuvieron en esos grupos focales, se decidió hacer visitas a plantaciones en las diferentes regionales. También se hicieron consultas con autoridades de su sector, en este caso el Departamento del Cacao, su director, su encargado de material de siembra, el director ejecutivo de la comisión y otros representantes de casas exportadoras. También se hizo un análisis de los datos climatológicos, se puede decir, de las 5 principales regionales de cada uno de sus municipios. Y se tomaron datos históricos de temperatura, humedad relativa, precipitación, viento, velocidad del viento, desde el 1985 hasta el 2019. Y ahí lo que se quería ver era el comportamiento de cada una de esas variables para ver qué tan idóneas eran las condiciones para el establecimiento de la enfermedad. Al final, lo que se quiere determinar con este objetivo, lo que se quiso determinar fue cuál regional está más expuesta a la entrada y dispersión de la moniliasis. Y se analizaron 26 variables que se subdividieron en 5 subíndices, si se puede decir. Había un índice de entorno que este agrupaba algunas variables tales como periodicidad de cosecha, asociatividad, tenencia de la tierra. Son algunas variables que están directamente, bueno, no están directamente relacionadas con el manejo del cultivo. El manejo de finca, que algunas variables que se mencionaron acá fue acompañamiento técnico, buenas prácticas agrícolas que implementa el productor, textura del suelo, manejo de enfermedades fungosas. Otro fue germoplasma. Aquí hizo, puede ser una línea para ver cuáles eran los diferentes clones que estaban distribuidos en todas las regionales. Evaluamos también los puntos de entrada al país, es decir, puerto, aeropuerto y punto fronterizo. Y ahí lo que más bien se observó fue la cercanía que cada una de estos puntos de entrada al país tenía con las regionales. Al final, las regionales o las regionales que estuvieran más cerca de estos puntos de entrada al país, entonces está en un punto de vulnerabilidad más alto. Y por último, las variables climáticas, que ahí lo que se observó fue ver cuáles de las regionales tenían las condiciones más idóneas para el establecimiento y dispersión de la enfermedad. Al final, lo que se obtuvo fue este índice de vulnerabilidad, si se puede decir global, que consistió en sacar los promedios de cada uno de esos subíndices que se mencionaron anteriormente por las 5 regionales. Y aquí se puede notar que las regionales que resultaron más susceptibles, si se puede, más expuestas para el establecimiento y dispersión de la enfermedad fue la regional norte y la regional este. Y esto se debe a que tienen, primero, las condiciones de clima más idóneas para el establecimiento de la enfermedad, tienen los clones más susceptibles y también el manejo agronómico que realizan es deficiente, realizado por los productores. El segundo objetivo fue hacer una modelación epidemiológica para ver cómo se va a comportar la enfermedad. Y en la literatura solo existe un modelo desarrollado por Leach en el 2001 en una finca de Talamanca, en Costa Rica, donde se veía la interacción de la enfermedad específicamente en una finca y se aplicaban ciertas prácticas para ver cuáles eran más rentables de desarrollar en cuanto al manejo de la enfermedad. Aquí en República Dominicana adoptamos ese modelo y todo partió de un patrón de productividad mensual que se tiene por regional
Y a partir de ese patrón de productividad se desarrolló una proyección de floración mensual. Y esa floración mensual nos permitió desarrollar un submodelo de mazorca. Y ese submodelo de mazorca permitía obtener la proyección de mazorca en el tiempo, la mazorca sana. La proyección de mazorca en el tiempo. Luego, a ese stock de mazorcas que tienen en el tiempo, se les restaban las pérdidas que tú obtenías por roedores y por carpinteros. Y al final, se obtuvo un submodelo epidemiológico que me iba a determinar o que determinó la cantidad de mazorca infectada que tú obtienes por moniliasis en un rango de 10 años, porque esta estimación se hizo a 10 años. Para hacer, para ver el comportamiento o ese índice, para ver ese modelo epidemiológico, nos basamos en dos principios. El primero es que a mayor número de mazorcas porulantes en el campo, mayor es la probabilidad de que una mazorca sana se infecte, y aquí lo podemos ver. Si tenemos 4.000 mazorcas esporulando en una plantación, hay un 20% de probabilidad de que una mazorca sana se me infecte. Ahora, si tengo 6.000 mazorcas esporulando, la probabilidad aumenta a un 30%. Y continúa con una segunda curva. Continúa con una segunda curva que tenemos acá, donde se establece un segundo principio, que la habilidad de la moniliasis para infectar disminuye con la edad de la mazorca. Y aquí podemos ver que una mazorca que tiene 5 semanas tiene una probabilidad de infectarse de un 10%. Sin embargo, si tiene 16 semanas, tiene una probabilidad de un 5%. Y las demás curvas lo que muestran es la agresividad de la enfermedad. O sea, a mayor número de mazorcas infectada, entonces la probabilidad de infección va a ser mayor. Y aquí, luego, en una plantación típica de República Dominicana, de cacao típica de República Dominicana, se visualizó el comportamiento. Y aquí el mensaje principal es que en ausencia de control, que era lo establecido en el modelo, en el primer año, si podemos observar acá, el 60% de la mazorca se infecta. Y a partir del año 2, el nivel de infección fluctúa entre un 60% y un 100%. Y eso se debe, como mencioné, al índice de vulnerabilidad, al poco manejo y los clones susceptibles que tenemos a nivel nacional. Y por último, tenemos el impacto socioeconómico que causaría la enfermedad en su sector. Aquí voy a necesitar que se enfoquen bien, porque el modelo es un poquito complejo. Y ese modelo consistió, primero, a partir de la densidad que se tiene de plantas por hectárea acá, se determinó la productividad por planta. Y eso nos dio la productividad por hectárea. Esa productividad por hectárea se multiplicó por la cantidad de tareas que tenemos a nivel nacional, se multiplicó por, y eso dio la producción nacional. Esa producción nacional se le sacó una proyección de empleo y, o un factor de empleo, donde se especificó que por cada tonelada de cacao exportada se generan 4.85 empleos. Luego, esa producción nacional se multiplicó por el precio que recibe el productor a nivel, si se puede decir, local. Y eso nos dio el ingreso total que reciben los productores en República Dominicana por cultivar cacao. Luego, esa producción nacional se tenía que calcular cuánto se generaba en divisa. Y aquí se tomó en cuenta el grano exportado, el grano procesado que se exporta y también el consumo local. Y eso fue con el objetivo, se multiplicó por el precio de exportación y el precio local que recibe. Y eso dio el total de ingresos que entra a la economía por concepto del cultivo de cacao. También se necesitaba conocer cuál era la contribución económica que hacía el cacao, eso a través de un multiplicador económico. Aquí en República Dominicana no hay ningún estudio de un multiplicador económico, o sea, que diga por cada dólar invertido en cacao se genera un extra de 1.5%, por ejemplo, dólar. Aquí es una limitante. Y se tomó un ejemplo de África,
donde especifican que el cultivo de cacao tiene un multiplicador económico de 1.5. Hasta acá fue que se desarrolló, si se puede decir, el modelo para la construcción de ver cómo se comportaría el subsector cacao en República Dominicana hasta el 2031, sí, en ausencia de la enfermedad. Y luego, para determinar si entra la enfermedad, ¿qué pasa? Primero, se creó un índice de severidad de moniliasis, que este partió de primero la severidad de la moniliasis a nivel de finca, es decir, cómo era, cómo afectaba la productividad en una finca, y luego eso se extrapoló a toda la finca a nivel nacional. Y eso fue lo que dio el índice de severidad de la moniliasis a nivel global. Es decir, el daño que va a ocasionar a nivel nacional la enfermedad. Aquí se presenta una línea base de cómo se comportaría hasta el 31 la producción de cacao en República Dominicana en ausencia de moniliasis. Y cada uno de los indicadores acá, densidad de planta por hectárea, kilogramos de cacao seco por hectárea, productividad. A partir de todos esos planes que tenemos y de otras actividades que está haciendo el Departamento del Cacao y la Comisión, ver ese comportamiento a través de los años y ese crecimiento, cómo varía. Y acá presentamos una línea base, pero con monilia. Y podemos ver cómo ese crecimiento anual por cada uno de estos indicadores se vuelve negativo. Y esto es porque todos los indicadores bajan la presencia de la enfermedad. Es decir, se va a tener menos productividad, va a entrar menos divisa al país, se van a perder más empleo, todo eso. Para ver ese comportamiento, se trabajaron dos. Para ver la dispersión de la enfermedad, o más bien para ver cómo la productividad cae en una finca, se desarrolló esta gráfica que fue a partir, siguiendo los trabajos de Zapata y colaboradores, de consultas bibliográficas y de otras entrevistas hechas a expertos internacionales y de acá del país, para evaluar la severidad de la moniliasis en una finca. Y aquí se puede ver que en el año 5, utilizando un escenario pesimista, es decir, donde no se hace ningún control, las personas no le dan ningún manejo a sus plantaciones. En el año 5, el 90% de la productividad en una finca de cacao se pierde. Si utilizamos el escenario medio, se hacen algunas prácticas, pero muy tímida, se pierde el 78% de la productividad en esa finca. Y si utilizamos el optimista, es decir, todo va a ser muy bien, se hace en práctica, el gobierno interviene en todo el acondicionamiento de las plantaciones, entonces vamos a tener pérdida de un 40%. Y en la segunda gráfica, lo que se muestra es la propagación de la moniliasis a nivel nacional. O sea, desde esa finca que se infectó, ¿cómo afecta la productividad? Entonces vamos a ver cómo es ese recorrido a nivel nacional en cada una de las fincas. Y aquí podemos ver que en el año 5, el 93%, bajo un escenario pesimista, el 93% de las plantaciones se infecta. Si se da un escenario medio, el 80%. Y si hay un escenario optimista, el 50%, el 34%. O sea, pero siempre lo que vamos a ver es que, sin importar si se hacen algunos manejos en la finca, siempre vamos a tener un efecto negativo por la introducción de la enfermedad. Y esta última gráfica lo que proyecta es cómo baja la productividad a nivel nacional. Y aquí el mensaje principal es que la productividad relativa nacional en el año 5 baja un 63% si utilizamos el caso pesimista. Si se utiliza el caso medio, se obtiene un 32%, o sea, la productividad baja un 32%. Y si llegamos a optimista, entonces un 8%. Aquí se muestra igualmente que siempre vamos a tener daño por la entrada de la enfermedad. Y este cuadro se presenta ya más bien por eslabón de la cadena del cacao, ¿cómo serían los daños?
Y en el año 5, que sería si entra en el, asumiendo que entró en el 2021, que fue en el año que se realizó esta investigación, en el año 26, aquí observamos que la pérdida del sector primario, es decir, de los productores, esas pérdidas van a estar comprendidas entre 12.4 y 101.5 millones de dólares. Las pérdidas de todas las personas que participan en todo ese proceso de, desde el manejo primario, es decir, que manejan las plantaciones, que participan en ese manejo post cosecha que se le da, las pérdidas van a estar comprendidas entre 7.3 y 59.9 millones de dólares. Las pérdidas en divisa al país van a estar comprendidas entre un 18.6 y 152.7 millones de dólares. Las pérdidas en empleo van a estar entre 34.5 y 282 mil empleos. Y las pérdidas de la economía nacional estarán entre 29.5 y 242.1. Eso en el año 26, es decir, a 5 años de llegada de la enfermedad. Y acá se muestran, o sea, todos esos flujos se trajeron a valor presente. Y aquí, a 10 años, porque le dije que la proyección se hizo a 10 años, a 10 años de llegada a la enfermedad, el país va a perder 2.8 millones de empleos en esos 10 años. Van a estar por encima de 1.000 millones a nivel de los productores. Pérdida a nivel de los productores estarán por encima de los 1.000 millones. Por encima de los 590, por encima de los 594 millones en valor agregado y por encima de los 1.500 millones en divisas generadas en el país. Y aquí se presentan estos montos, se trajeron a valor presente. Y si nos vamos con el escenario pesimista, si llega la enfermedad, es decir, una devastación total, el país va a perder en esos 10 años más de 1.000 millones de dólares. Si se utiliza el escenario medio, por encima de los 700 millones de dólares, y si es, en el caso optimista, más de 330 millones de dólares. Al final, las principales conclusiones de esta investigación es que en República Dominicana el 58% de las plantaciones de las 5 regionales estudiadas cultivan clones susceptibles a la enfermedad de la amoniliasis. Tienen baja productividad, se tiene de avanzada de los productores, un exceso de sombra, es decir, el manejo es muy inadecuado. Y eso la hace más vulnerable o altamente vulnerable al establecimiento de la enfermedad y dispersión. Otra es que el país tiene las condiciones ambientales favorables para el establecimiento y dispersión de la amoniliasis, ya que se adapta a un sinnúmero de rangos, a un rango muy ampliado de cuanto a temperatura, humedad relativa, precipitación. Otra es que las regionales con el índice de vulnerabilidad global más alto, como se mostró anteriormente, eran la norte y el este, y que esto se debe a que tienen clones susceptibles, tienen condiciones de clima, si se puede decir, idónea para su desarrollo, y el manejo de la finca es muy deficiente. Como cuarta conclusión, se estableció que el modelo de dispersión y severidad nacional desarrollado en este estudio indica que, bajo un escenario pesimista, la enfermedad podría infectar el 80% de las plantaciones en menos de 4 años, mientras que la producción nacional quedará en un 77%. Y por último, que bajo un escenario pesimista, el valor presente de las contribuciones de su sector cacao a la economía disminuirá de 2.445 millones de dólares a 1.374. Hasta acá la ponencia. Entonces, si tienen algunas preguntas, estoy en disposición de responderle o si la hacen por el chat. Y a continuación, dejo a Sebastián, que va a presentar a Johnny, que viene a hablar de algunas de las actividades que se han realizado para prepararnos frente a la enfermedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súper, súper excelente. Muchas gracias, Nelly. Qué datos tan concluyentes. Importante saber la afección. Creo que para los amigos que están empezando en el tema del chocolate, están empezando a hacer chocolate, estos datos son muy decidores también para el sector chocolatero que está emergiendo en el país. Muchas gracias por esos datos, Nelvi. Y
Bueno, antes de darle la palabra a mi querido amigo Johnny Molina, quien es representante de la Comisión Nacional del Cacao, solo quería recordarles una vez más, porque han seguido entrando personas a lo largo del evento, que este foro se da en el marco del Festival del Chocolate Dominicano. Y por eso también todas las lecciones aprendidas que hemos venido escuchando y ahora los datos de esta investigación que ha hecho Enelvi nos ponen un poquito más en el terreno, ¿no? En el contexto de lo que debemos ir pensando como el sector cacaotero, que incluye también a la gente que está haciendo ahora chocolate, a esas empresas, microempresas. Y un anuncio comercial para el día de mañana. En la mañana vamos a tener, a partir de las 9 de la mañana, el foro Perspectivas del Cacao Dominicano, una mirada desde Europa. Nos va a estar acompañando Ann Fuller, que es coordinadora global de sostenibilidad para el cacao de Earthworm Foundation. También nos va a estar acompañando Lori Schubert, que es encargada de proyectos de la AFD, quien nos va a hablar un poquito también de la importancia del cacao desde la perspectiva de la cooperación francesa. Y también nos va a acompañar Jean-Baptiste, quien es el jefe del Servicio de Economía de la Embajada de Francia, quien nos va a hablar un poquito también sobre el cacao dominicano frente al Green Deal, oportunidades y desafíos. Todas estas nuevas regulaciones, qué espera el mercado, qué se está haciendo a nivel internacional, qué esperan las compañías chocolateras, qué se está haciendo a nivel global sobre temas de sostenibilidad. Es súper importante tanto para el mundo chocolatero como para el mundo del cacao. Todas estas discusiones las vamos a tener el día de mañana en el foro Perspectivas del Cacao Dominicano, una mirada desde Europa, a las 9 de la mañana. Así es que todos y todos invitados. Bueno, sin más preámbulo también, le voy a dar la palabra a mi amigo Johnny Molina, quien es representante de la Comisión Nacional del Cacao, y solo una breve reseña, es ingeniero agrónomo de LISA, especializado en plagas y enfermedades devastadoras del cacao en INEAP, Ecuador. También es encargado del Programa de Prevención de Enfermedades del Cacao de la Comisión Nacional del Cacao desde 2005, es conferencista y capacitador de técnicos y productores de cacao y consultor en aspectos de plagas y enfermedades de cacao. Así es que con ustedes, Johnny Molina. Sí. ¿Quiere capacitación? Atención. Buenas tardes a todos. Un saludo especial desde la República Dominicana a los que nos acompañan desde el exterior y también a todos los que están en República Dominicana. Estamos para presentar la parte final de este foro, de este día, en el marco del segundo Festival de Chocolate Dominicano, una iniciativa muy interesante y que promueve lo que es el valor del chocolate como producto o subproducto del cacao en función de lo que son exquisiteces y alimentos. En la parte mía me toca las lecciones aprendidas en el caso de la prevención de la molelia de otros sectores productivos. Solo decirle que todo inicia en el año 2005 cuando en Costa Rica se celebró un evento donde participaron representantes de todos los que son organismos que velan por la seguridad alimentaria de la humanidad y también organismos que tenían que ver con la protección vegetal, con la industria chocolatera en sentido general, con los organismos científicos de investigación, universidades y centros de capacitación e investigación de los países latinoamericanos. En ese evento estuvimos presentes tres participantes de la República Dominicana, incluyendo. Se trataba precisamente del avance que había tenido rápido
una enfermedad gravísima del cacao que llamó la atención al mundo y fue la moniliasis del cacao, una enfermedad de una rápida expansión geográfica, ya que había prácticamente tomado lo que es Centroamérica, el cordón centroamericano en un periodo corto de tiempo, lo cual llamó la atención y, bueno, generaron ese evento para determinar cuál era la posibilidad de detener el avance de esa enfermedad en Latinoamérica, principalmente hacia las regiones que todavía estaban libres. Esta enfermedad es una enfermedad muy agresiva y muy específica del cacao y del género Theobroma y Errania, que son de la familia de cacao, y tiene una capacidad de infectar a casi todos los genotipos comerciales que existen del cacao. Y como nosotros en la zona del Caribe y Centroamérica está concentrada la mayor producción de cacao fino de aroma, lo cual le da una característica criolla, también tenemos por mala suerte un genotipo susceptible mayormente para ante esta enfermedad. Es de gran capacidad de sobrevivencia porque puede permanecer en periodo de cambio de clima, en estaciones secas o muy húmedas, y poder durar hasta una estación de un año a otro para seguir avanzando en su infección. Se dispersa con mucha facilidad porque tiene la capacidad de producir esporas, hasta 7.000 millones de esporas en una sola mazorca. Y el viento ayuda a su dispersión en horas secas y calientes del día, ya que se desprende con facilidad cuando ya está en la fase poblada. Eso ha sido la causa mayor de que en los países donde ha llegado se ha dispersado con mucha facilidad, a pesar de las medidas que han tomado ya después de la entrada de la enfermedad. Y la peor de todas las situaciones que agrava el que esta enfermedad sea también destructiva es que la mayoría de los productores no adoptan las prácticas de combate que se les sugieren. Normalmente son productores que ya están en fase de cosecha prácticamente, porque son personas que están muy mayores, con un montón de limitaciones que lo hacen a ellos ser más cosecheros, o cosecheros en este caso, que productores propiamente, ya que no aplican casi ninguna técnica de agronomía. Este evento generó una tabla, una especie como de estrategia de alerta hacia los países de la región que debían tomar acción, entre los cuales en la parte que ustedes ven roja, acá México, en ese momento Belice, El Salvador, República Dominicana, Trinidad, Haití, etcétera, Brasil, Bolivia y Venezuela estaban todavía en el momento libres de la enfermedad. Poco tiempo después, al retorno de ese evento, ya en México se declaró la presencia de la enfermedad y luego siguió también avanzando hacia Belice. También está en Bolivia, Venezuela, en la parte occidental. Llegó desgraciadamente a Jamaica en el 2016 y para muy también pesar nuestro, invadió recientemente en este año pasado la zona de Brasil, fronteriza con Perú. ¿Qué indica eso? Que él sigue en fase invasiva la enfermedad. La Comisión Nacional del Cacao, a raíz de todas esas sugerencias que se emitieron en ese evento, creó lo que fue la Red Caribeña, buscando hacer una especie como de convenio con los países, o alianza con los países que estaban en la región libre de la enfermedad, como Jamaica, Cuba, Dominica y Haití en ese entonces, para comenzar a tomar acción. Se capacitaron 6 técnicos dominicanos, principalmente en Costa Rica y también allá en Ecuador, en Guinea. También se tomó en cuenta a un técnico de Cuba, de Baracoa, de la estación de Baracoa, y un técnico de Haití, que desgraciadamente falleció en el terremoto del 2010. Luego se hacen coordinaciones también institucionales o interinstitucionales con organismos del que están, por ejemplo, con el Ministerio, el IDIA, la Comisión, y también organismos que están aquí por representación local, son internacionales como la FAO, el IICA, OIRSA, Caribbean Score y otros. Se hacen visitas a líderes y tomadores de decisiones con 2 expertos mundiales que estuvieron en varias ocasiones en nuestro país, el doctor Wilbert Phillips Mora, de Costa Rica, que es una autoridad mundial en enfermedad y ha sido quien ha diseñado los planes de manejo y contención en los países, principalmente como Jamaica, y en su propio país cuando llegó la enfermedad. Igual la doctora Carmen Suárez Capello, quien falleció recientemente, que también nos visitó en varias ocasiones y era también experta en el manejo de esas enfermedades, oriunda de Ecuador. Se capacitan técnicos y productores a todos los niveles en las regionales cacaoteras tradicionales, se distribuye material ilustrado en todas las zonas geográficas del país, principalmente las que estaban determinadas como de alto riesgo. También se elabora un plan binacional de prevención, tomando en consideración que Haití es nuestro país vecino y
es un país que también tiene sus limitantes y que cualquier impacto de una enfermedad o plaga que suceda en Haití, pues en poco tiempo estaría aquí y viceversa. Por lo tanto, un plan bien elaborado tiene que contemplar la parte también occidental de la isla. Ahí vemos algunas fotos de las diferentes actividades que se han realizado. La doctora Suárez aquí en un evento de alto nivel para técnicos que se celebró, auspiciada por la Comisión Nacional de Cacao. También estuvieron el doctor Willis Phillips y otros expertos también que la acompañaron. Hemos estado distribuyendo, como les decía, material ilustrado con todo un protocolo de qué hacer en caso de detectar una enfermedad, como decía Quiqueya Pérez, porque sabemos que los productores y los propios empleados de finca son los primeros que se encuentran siempre con el impacto de la enfermedad o con la aparición de la enfermedad. Y el manejo que le den en ese momento es muy importante para tener éxito en controlar y erradicar la enfermedad. También tenemos un equipo de técnicos que hemos manejado más de 500 casos sospechosos que nos informan de diferentes puntos del país con la mayor prontitud posible, entendiendo que son casos que hay que darle atención rápida para poderlo, si en caso aparece la enfermedad, erradicar antes de que se expanda. Pues como decía Nelvin en su anterior presentación, somos el país que prácticamente tenemos mayores planes diseñados y fuimos el primer país que diseñó también el plan de prevención para prevenir la enfermedad, ya que era una amenaza desde el año 2001 y ya se hablaba en los planes estratégicos de cacaotero del país de diseñar un programa para prevenir esa enfermedad. Solo que lamentablemente están todavía sin aplicar, pero sí tenemos un plan de contingencia, un plan estratégico binacional, tenemos un plan de respuesta fitosanitaria que es muy importante y surgió a raíz del aprendizaje o la lección aprendida cuando la mosca Mel, que el propio ministro admitió que había un plan que no se estaba aplicando y eso también dificultó la toma de decisiones en el momento, ya que generó un poco de fricción entre las autoridades. Pues este plan de respuesta fitosanitaria ayuda a entender desde ya cómo se diseña el equipo que va a dirigir el plan de manejo y contingencia de la enfermedad para evitar pérdida de tiempo y fricciones en cuanto a toma de decisiones en el momento ya que llegue la enfermedad. Y todo un plan de acción también diseñado por la FAO mediante lo que fue la Plataforma de Desarrollo Sostenible del Cacao que nos entregaron y que está también en manos de las autoridades del Ministerio de Agricultura y que esperamos que a raíz de todos estos foros que estamos celebrando y de que tenemos un plazo que se está venciendo, pues entremos en materia en cuanto a aplicarlos. Se ha hecho también en el país, tal vez uno de los pocos países que se han hecho una especie de monitoreo o una especie como de simulacro de campo, ¿sí? Esa es la palabra, binacional. Ahí hay técnicos de Haití y de República Dominicana ensayando lo que sería una expropiación y una determinación de un foco de una posible infección de neonidiasis a un cacao. Los resultados fueron muy interesantes, ya que el doctor Phillips nos felicitó porque teníamos o asimilamos muy bien lo que es el protocolo. Ahí tenemos visitas que hemos hecho a Haití, también como parte de la colaboración, precisamente por lo que decíamos anteriormente, de que Haití es nuestro país vecino y debemos darle todo el apoyo necesario para que ellos también tomen conciencia en su país, ya que ellos tienen la enfermedad más cerca, la tienen a 400 y algo millas náuticas en el suroeste, frente a Jamaica. Entonces, si ellos pues diseñan también un plan allí de vigilancia y alerta temprana, podemos tener mayor tranquilidad en República Dominicana de que cualquier caso podemos detectarlo temprano. Hemos realizado, cuando digo hemos, lo hemos hecho junto con las autoridades de sanidad vegetal y expertos como Wilber Phillips y la doctora Suárez, encuentro a todos los niveles. Solo nos falta pues prácticamente reunirnos con el presidente de la República, pero con ministros y vamos a decir poner la oficialidad mayor de la frontera, lo que es la Guardia Fronteriza y los líderes de la Comisión Nacional de Cacao, líderes empresarios de alto nivel y también con aduanas y otras entidades que son incluso crediticias, sobre la severidad y el peligro que envuelve un impacto de la enfermedad. Ustedes vieron en la presentación de Nelvin, pudiera ser de impacto catastrófico. Y hay un punto que tal vez Nelvin no lo citó, pero yo citaría en este caso. Eso se perdería, pero luego, ¿cuánto habría que invertir para reponer la producción y proteger que el cacao no desaparezca de las zonas importantes que son en el aspecto de las aguadas y la protección de ríos y la seguridad, si se quiere, hídrica de la nación? Porque muchos de los ríos importantes de nuestro país están protegidos en su nacimiento o en su cauce por cacao y café.
y el café ha sufrido un impacto negativo y ha habido una migración de gran cantidad de productores de café a cacao, pero si el cacao también sufre un impacto de una enfermedad de este nivel, probablemente haya pérdidas de zonas de siembra de cacao que pudieran luego convertirse en un problema para la PE, la seguridad hídrica o la seguridad de las aguas de República Dominicana. O sea, hay que ver la parte medioambiental como una parte de seguridad nacional, si se quiere. Y también la pérdida que habría, que causaría, porque habría que estar haciendo grandes inversiones en multiplicación de clones y materiales con tolerancia, y muchos de ellos que no lo tenemos en el país. Entonces, eso también hay que sumarlo como pérdida, ya que eso tomaría un largo periodo de tiempo, esfuerzo y dinero. Hemos hecho contacto con todas las asociaciones, con todo lo que son las cooperativas y organizaciones productoras a nivel nacional y de todas las empresas, haciendo conciencia de la situación, de lo que viene, porque estamos claros que, aunque sea un largo tiempo o como sea, solo Dios sabe, eso tarde o temprano nos llegará. Se han estado implementando programas de lo que es de caracterización o más bien identificación de materiales con tolerancia en el país, que han sido mucho evaluados en Catia, tanto de los clones locales que tenemos en el país como otros clones que tenemos también muy dispersos en el país que son introducidos, para poder rediseñar el plan de producción y distribución de plantas a nivel de finca, para que esa vulnerabilidad que citaba en Elvi de clones susceptibles pueda un poco alternarse, sabiendo que aunque no existe resistencia para la enfermedad, pero clones de alta productividad y con tolerancia moderada pudieran ser una opción en la lucha y la sobrevivencia del cultivo en el impacto de la enfermedad. Las lecciones aprendidas, quiero citarlas, pero también quiero decirles que la primera lección que aprendí hoy es que no hay barrera para las enfermedades. No hay manera de decir que el hecho de reforzar la cuarentena o tomar conciencia o repartir panfletos, afiches y demás, garantice que la enfermedad no entre. Y muchas veces ni siquiera que garantice el que no se disperse. Solo que hay que trabajar, claro, en esa parte, pero teniendo claro que la lucha se librará en las fincas. Entonces, siempre es conveniente tratar de no subestimar la gran amenaza que significa la monilia, por lo que hemos visto en todos los sentidos, social, económico y medioambientalmente. Por lo tanto, hay que mantener la alerta y vigilancia en toda la zona de alto riesgo, incluyendo la zona donde hay aeropuertos y zonas turísticas que son muy frecuentadas por turistas que hacen periplo por Centroamérica y para algunos cruceros. Es urgente también, y eso es sine qua non, como dicen, en este caso, bajar la altura de las plantaciones. Ha sido la lección más aprendida, más importante que pude ver de lo que fue el mea culpa que hicieron en Costa Rica después del paso de la enfermedad, ya que las plantaciones altas, con una sola mazorca que se quede en la parte alta de la plantación, cualquier método de control o de combate a la enfermedad se hace ineficaz, porque ya vimos que tiene una alta capacidad de purular y de dispersarse con el viento. Entonces es imprescindible ese paso, y ahí es donde tenemos que hacer mayor hincapié, por lo que decía. No vamos a evitar tal vez que entre, pero sí podemos convivir si tenemos la plantación preparada para eso. La ejecución de las recomendaciones de los planes que se han diseñado es también, no tiene mañana. Eso hay que comenzar de inmediato, porque ahí está todo el protocolo en todos los escenarios. Ahora que estamos libres en el proceso del impacto de la enfermedad y luego en el proceso de la convivencia ya o la instalación de la enfermedad en el país. Por tanto, el ensayo de todos esos pasos y la definición de los roles de cada quien están explícitas y bien detalladas ahí, y es bueno que le tomemos eso ya y lo pongamos en ejecución. Hay que evaluar nuestros recursos genéticos o continuar evaluándolo ante la monilia, ya que enviamos materiales a Costa Rica y resulta que la mayoría son susceptibles y son de los clones comerciales que tenemos más distribuidos. Tenemos que continuar haciendo ese tipo de evaluación para hacer entonces una mezcla o un policlon o policlones que nos den garantía de que si la enfermedad llega, el impacto no será tan alto, porque habrán algunos que tolerarán la enfermedad. Disponer de un fondo de contingencia, eso es básico, porque tan pronto la enfermedad llega, se produce una situación que amerita recursos para hacer la erradicación, ya sea de compra de equipos, ya sea para resarcir los daños que van a sufrir las fincas o los propietarios de las fincas, las que van a ser erradicadas, y también para los gastos en lo que son los químicos y todo lo que se va a usar para controlar. Ese fondo debe ser un fondo disponible con poca burocracia y definido y especializado para esa situación. Y mientras más alto, mejor, porque pueda que sea un foco o pueda aparecer varios focos a la vez. La capacitación continua
sobre el manejo del cultivo y las plagas, eso también tiene que permanecer porque hay que estar retroalimentando a los productores y a los técnicos sobre el problema de la enfermedad y cómo manejar la plantación de manera que cuando la enfermedad llegue no haga el impacto mayor, sino que más bien puedan manejarla porque tienen ya un hábito de manejo de enfermedad y manejo del cultivo, lo cual es una gran deficiencia en el mundo de la producción de cacao en todos los países. Ahí vemos la tarea que tenemos pendiente, que es la más importante, que es cómo podemos rediseñar la arquitectura de plantaciones, ya que más del 60% de nuestras plantaciones pasan de 60, 70, 80 y hasta 100 años y tienen un crecimiento vertical de hasta 15 metros o más. Imagínense ese escenario para esa enfermedad y ya vimos que eso fue la lección aprendida más importante de los países. Por ejemplo, ahora mismo, recientemente, en contacto que hemos tenido con Jamaica, nos han confesado que no hay manera de aplicar un plan de manejo eficaz y verdaderamente exitoso cuando las plantaciones tienen una altura por encima de 3 metros. Por lo tanto, eso es un plan que hay que comenzar inmediato. Sabemos que conlleva una alta suma de dinero, pero vimos también que para eso hay que diseñar políticas públicas, ya que en el sector cacao, la mayor cantidad de financiamiento vienen y provienen del sector privado. Es hora de que el gobierno nos tire la toalla y comencemos a hacer alianza público-privada y hacer el trabajo que tenemos que hacer. Vuelvo y repito, según la diseminación que lleva la enfermedad, cada 5 o 6 años invade una zona nueva. Ya vimos que en 2005 llegó a México, en el 2010 a El Salvador, en el 2016 a Jamaica y en el 2021 a Brasil. Lamentablemente estamos para la próxima nosotros. Si no tomamos acción, pues seremos sorprendidos porque el plazo se está venciendo. Realmente quería dar las gracias por esta oportunidad. No creo que el panorama sea para morirse del miedo, más bien para ocuparnos en este caso, en este momento, de lo que tenemos que hacer viendo la experiencia en los otros cultivos impactados que tuvieron que implementar algunas medidas que nosotros estamos implementando y podemos implementar ahora, que no tenemos la enfermedad instalada o presente en el país. Esos millones de dólares que están y tuvieron que ser invertidos porque son sectores importantes y que generan divisas en la población, tuvieron que ser invertidos bajo efectos ya lamentables de la enfermedad, pudiéramos estar invirtiendo gradualmente en el sector cacao, que bien lo va a retribuir en aumento de la producción o de la productividad. Eso está demostrado, nosotros tenemos proyectos que hemos realizado y casos de éxitos en los que hemos demostrado que la poda de bajar altura y el manejo de fincas reporta en corto tiempo beneficios que son muy tangibles y el productor pudiera tener mejores ganancias y una oportunidad de salir de la pobreza. Esperamos que este mensaje le llegue a la conciencia de los tomadores de decisiones y, por qué no, a los líderes del sector público, que son los que más pueden ayudarnos a trazar ya la ruta y comenzar a trabajar en la parte que dijimos. Hay que preparar el escenario de las fincas porque el tiempo va en contra nuestra y estamos en la ruta de la monilia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Johnny, ha sido súper, súper interesante la presentación de todo lo que se está haciendo, resumiendo hacia dónde vamos. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Tengo una pregunta de Felipe Pérez, la pregunta era para el tema de los cítricos, para y Julio me parece, y la pregunta es, si el limón es menos susceptible que la naranja dulce. Si Julio está por ahí, por favor, si nos puede ayudar. Sí, estoy por acá. Lo que cambié de aparato, porque ahora estoy moviéndome. Pero en respuesta a la inquietud, sí. Quizá en orden descendente, tiene la toronja, las naranjas, y luego el limón, o los limones, siendo el criollo un poco más susceptible de las variedades de limón persa y limón cureca. En respuesta, así es. Es más, el limón se torna, la naranja se torna más susceptible. Pasé que aquí, en este tránsito, quédate con donde estaba. Okay. Porque en este tránsito se va.
Eureka es el no sé. El amarillo. Ah, sí, amarillo. Eureka. A ver qué significa Eureka. Oro. Sebastián está muteado. Ah, perdón, Víctor Santana tiene, tiene la palabra, por favor. Sebastián, escúchame un segundo. ¿Escucharon mi respuesta? Sí. Ah, ok, pues gracias. Vamos a darle. Buenas. Pepe también. Víctor, por favor. ¿Me escuchan? Ah, bueno, es que el chat está desactivado también, entonces uno no puede escribirle la pregunta. Bueno, mi pregunta es para Enervi. Cuando él mostró las estadísticas del escenario con Monilia en la República Dominicana en el tema económico, ¿es con control o sin control? Enervi, por favor, si puede responder, si es que está en la... Saludos, buenas, muchísimas gracias por la pregunta. Si tú te fijas, se plantearon tres escenarios. Un escenario pesimista, un escenario intermedio y un escenario pesimista. Y un escenario optimista. Entonces, cada uno tiene, si se puede decir, como su agravante. En el caso del escenario optimista es que en República Dominicana, tal como mencionó Johnny, se hacen intervenciones, se hace bajado de copa, muy bien al productor, a los técnicos, o sea, se sigue esa capacitación a los técnicos. Y ahí el daño va a ser menor porque ya tenemos toda una estructura montada de manejo de las plantaciones. En el caso del intermedio, es que se hacen algunas actividades de manejo, pero muy tímido. Y en el caso del pesimista, es que no se hace nada. O sea, seguimos así como estamos, cosechando, no dando el manejo, no fertilizando, ni nada de eso. Entonces, ahí sí no se hace nada en el pesimista. Perfecto, muchas gracias. Ok. Quisqueya tenía una pregunta también, por favor. Quisqueya. Sí. Buenas tardes a los que no me habían escuchado. Enervi. Sí, adelante. Tengo que felicitarte nuevamente por la presentación que hiciste, sobre todo por la parte de modelización. Y aunque probablemente haya muchos escépticos sobre eso, los resultados de ese trabajo son una buena oportunidad para hacer una validación de tu trabajo en una prospección. En el escenario pesimista. Uh-huh. Es interesante. Y te voy a decir una cosa. Mira. La mejor mano de obra disponible para ese trabajo son estudiantes. No hay que hacerlo en muchas partes. Tomar una muestra para validar esa modelización, porque eso es súper interesante. Y a veces uno no lo quiere hacer porque tiene miedo a encontrarse con la realidad. Entonces yo quiero aprovechar eso para hacerte esa sugerencia y también quiero también con tu anuencia estudiar esa presentación, porque también yo tengo una modelización para un problema también muy amenazante para el café, que no me he atrevido a hacer una presentación como la que tú hiciste, porque tal vez yo soy un poco cobarde. Y quiero tal vez juntarme contigo, ya esto no es pregunta, eso es un trabajo, porque esa modelización que tú hiciste de los tres escenarios, ojalá que alguien te tome la palabra para hacer una validación de esa modelización. Y yo estoy en la mejor disposición de colaborar contigo en el escenario pesimista. ¿De acuerdo? Excelente. De acuerdo. A tu orden. Bien, muchísimas gracias, profe. De verdad que es un honor que usted se interese en la investigación y sobre todo por conocer más a fondo lo que hicimos.
Y decirle que sí, estamos tratando, sometimos una propuesta al fondo sí. Y justamente lo que buscamos es eso, como profundizar más en el caso de los escenarios, para tener como mayor argumento para que los tomadores de decisiones aquí en República Dominicana vean que no es un juego en el tema de la enfermedad de la moniliasis. Y bueno, yo siempre estoy ahí en la Comisión Nacional del Cacao, que estamos juntito ahí en el Lindo Café, así que usted nada más me dice el día y con gusto socializamos la investigación. De acuerdo, Enerio, y me alegro que haya presentado esa propuesta al MESI, que seguro que va a ser muy bien acogida, o sea que felicitaciones. Muy bien, gracias. Y espero que le voy a hacer una sugerencia al decano de la Facultad de Agronomía, al doctor Julio Borbón, que está ahí. Pienso que investigaciones como esas deben ser objeto de presentación en un foro académico, que alguien tiene que tomar liderazgo para eso, para que todo el mundo vea que sí hay capacidad para muchas cosas en este país y que pueden solucionar grandes problemas. Así es que dejo eso en la mano del doctor Julio Borbón, que está ahí. Yo también estaba tratando de presentar la modelización que había hecho para un caso, pero a veces no se puede embarcar muchas cosas, pero creo que tu entrada con esa modelización va a ser una puerta abierta para mucha gente. Felicitaciones. Bien, gracias. Bueno, tenemos una pregunta más que es de Edwin Francisco Taveras. No sé si la de... Tengo también levantada la mano de... No, solo tengo levantada. Y la de Felipe Peguero después. Por favor, si pueden realizar sus preguntas. ¿Edwin primero? Edwin primero, sí, por favor. Edwin, ¿tiene una pregunta tal vez? No, no se le escucha, está... ¿La de Felipe? Sí, está con el micrófono abierto, pero no se le escucha la pregunta. Bueno, mientras tanto, damos paso a la pregunta de Felipe, por favor. Gracias. No, muchísimas gracias a todos los presentadores. Excelentes exposiciones. Aprendí bastante en esta jornada y muchísimas gracias. Mi pregunta va para el último presentador. Cuando él mencionaba todos los planes que estaba implementando el país, pues impresionado por toda la iniciativa que hay. Lo que me preguntaba es, uno, este plan de tener un fondo, digamos, establecer un fondo, ¿qué tan fácil, factible es establecerlo? ¿O hay que hacer algún estudio para poder convencer a las autoridades nacionales en establecerlo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo está el país gestionando el financiamiento internacional para atraer fondos de fuera para implementar proyectos, digamos, de reducir la probabilidad de que entre la monilia u otras áreas? Cambio fuera. Bueno, primeramente, con la primera que me hiciste, pues, existe un fondo de contingencia en la Comisión Nacional del Cacao, porque es la primera mano amiga que llega a las zonas devastadas o afectadas por meteoros. Ya en el pasado han habido en la zona este y en la zona nordeste, las dos principales zonas productoras, eventos como tornados, huracanes que han devastado zonas cacaoteras, y ese fondo se utiliza para inmediatamente auxiliar a los productores que quedan muchas veces sin alimento y el cacao pues bastante destrozado, y hay que liberarlo de toda esa sombra, algo de sombra que queda encima para que se reponga. Lo que se necesita es un fondo mucho más amplio, y esos fondos se pueden generar, bueno, la Comisión genera su propio fondo, pero también puede venir del Ministerio de Agricultura, de alguna diferencia, no sé, en la bolsa de... Bueno, hay algunos mecanismos que ellos conocen, pero lo importante es que de alguna fuente se piense en eso, por lo que yo decía. Ahora mismo, si vimos la presentación de Moscamel, es increíble la cantidad de millones de dólares que se tuvo que utilizar en el momento para erradicar esa,
ese impacto de la mosca del Mediterráneo en una zona del país bien focalizada, que fue la provincia de Altagracia y un poquito la Romana. Imagínese usted en un impacto de la enfermedad ya en una zona más amplia, donde haya mayor peligro. Uno de los aprendizajes de Costa Rica fue que los fondos que proveyó en el momento OIRSA y también el Ministerio, el Banco de Central de ellos, es que el fondo no fue suficiente y al final, como dicen, todo tiraron la toalla y la enfermedad prácticamente por agotamiento económico y otros, pues tomó su curso y pasó de la frontera de Costa Rica con cerca de la frontera con Panamá, se metió entonces a Nicaragua y siguió su curso. Y todos los demás países, hasta México, fueron infectados sucesivamente. No siguió más de ahí porque Estados Unidos no siembra cacao, pero si también hubiera habido, probablemente hubiera cruzado la frontera de México con Estados Unidos. Lo que le quiero explicar es que los fondos que estamos gestionando son esos fondos que pueden identificarse por algún mecanismo que conocen los incumbentes, que pueden, qué sé yo, un presupuesto suplementario, alguna fuente que se puede identificar, porque lo que se quiere es que ahora, que estamos en tiempos de paz, hagamos ese fondo y trabajemos en lo que es la recuperación de finca, que a la vez nos va a generar una mayor productividad y nos va a preparar para convivir con la enfermedad, porque con ella se convive. Ya lo logró Ecuador en 100 años y lo logró Perú en 76 años, pero con mucho fondo invertido y mucho esfuerzo. Entonces, no queremos vivir esa experiencia, ni la experiencia que está viviendo el sector café, que ya bien ustedes vieron lo que está pasando, que todavía están teniendo reveses con los materiales que están probando. O sea, tenemos que vernos en el espejo del café, de los cítricos y bueno, principalmente en esos dos sectores que han tenido mayor problema con el manejo y la erradicación de enfermedad, ya que la mosca del Mediterráneo fue un éxito, aunque fue por un costo muy alto. Pero bueno, los organismos internacionales han sido mucho más benévolos y bondadosos con nosotros, ya que todos han hecho su aporte. La FAO nos generó lo que fue la Plataforma de Desarrollo Sostenible, con fondos de ellos identificados, y una consultoría desde el 2002 hasta el 2005, de jornadas largas de trabajo, reuniones y consultas. Y al final, pues, generó lo que fue la Plataforma de Desarrollo Sostenible y también el Plan de Acción. También lo hizo el IICA, con fondos que identificó de Estados Unidos, a través de del MEPI, del Ministerio de Economía, y ejecutó también un programa generando lo que fue el Plan de Vigilancia Fitosanitaria, tal vez el mejor que hemos tenido en República Dominicana, y que está ahí, y que está prácticamente bien claro de qué debe hacerse y qué debió haberse estado haciendo ya. Y también lo que fue el Plan Binacional, que lo generaron los fondos europeos a través de Caribbean Export, y otros proyectos como Colfasi con la cooperación coreana, están haciendo también su aporte en el modelo de finca que debemos tener en un caso de un impacto de esa enfermedad, para que no desaparezca y el impacto por lo menos no sea tan grave como el escenario pésimo que presenta en él, y para que sea desde ya un modelo fácil para el productor con bajos costos y mayores rentabilidades. Entonces, hay otra fuente también que están de lo que es el proyecto RED, que también están haciendo sus aportes mediante el Ministerio de Medio Ambiente, con unos proyectos de lo que es el servicio ambiental, ¿no? Pago por servicio ambiental sobre la captura de carbono. Hay mucho dinero, pero hay también algunas instituciones internacionales que están haciendo aportes. ¿Dónde está el meollo? Que la parte oficial no está haciendo el aporte que necesitamos. Sabemos que el gobierno tiene muchos problemas, pero necesitamos que esto llegue al nivel que debe llegar, porque no es por nosotros, es porque el país se vería en una situación difícil, que ya más pobreza no podemos tener y menos riesgo con el cambio climático y amenaza de desaparición de aguadas y ríos importantes podemos ver. No sé si pase la respuesta. Yo quería contar que el proyecto Cacao Forest, a través del diseño de los 4 modelos experimentales que se están aplicando en Castillo, San Francisco, Atomayor y San Cristóbal, están probando modelos que además que sean altamente eficientes en temas de ingresos para los productores, tomando las palabras también de la exposición sobre cítricos, sobre la importancia de la diversificación. También está viendo cuáles de estos modelos podrían ser más resistentes al tema de la amoniliasis. Hay que acordarse también que los sistemas diversificados son menos susceptibles a la amonilla que los sistemas de monocultivo. Entonces,
estos modelos van a aportar seguramente mucha información y es parte de la inversión que también está haciendo el sector cacaoteo internacional y también la Agencia Francesa de Desarrollo. Correcto. Eso. ¿No? Y lo que sí, bueno, sin más preguntas, entonces nada más quería agradecerles por su tiempo. Espero que haya sido de mucho provecho para todos. Y queda pendiente Edwin. Queda pendiente Edwin, por favor, si es que nos puede enviar la pregunta. También en la página, si tienen más preguntas o se quedan pendientes preguntas, que nos puedan escribir directamente a la página de Cacao Forest, cacaoforest.do, y les haremos llegar nosotros personalmente todas sus preguntas para que puedan entrar en contacto con los expositores de esta tarde. Agradecerles a todos los expositores, a Quisqueya, a Enelvi, a Johnny, a Enelvi, a Emilio Gómez. Se me van algunos nombres, soy pésimo para los nombres, mil disculpas. Pero muy agradecidos por todas las ponencias que han sido súper ricas para tomar en cuenta muchas lecciones aprendidas para mejorar las estrategias de prevención de la monilla en el cacao. De nuevo, muchas gracias por estar presentes, que tengan una excelente tarde todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, Johnny, tenía mucho que no te veía. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Bye. Gracias también. Un abrazo, hermano. Igual, de verdad. Gracias. Excelente. Muy bueno. Gracias. Sí.